A ver, 3, 2, 1. Bien, estamos en vivo acá en Yapcha Games para comenzar el primer torneo internacional de Dalsims. Acá ya tenemos las llaves, que justo son estas que tenemos por acá. Ya los jugadores, algunos ya están listos y esperando su duelo, ¿no? Entonces tenemos varias peleas interesantes, ¿no? A ver, Jin, a ver si nos das una descripción rápida de los participantes. Así es, muy buenas noches, perdón, muy buenas noches con todos, ya preparados para un poquito más de diversión. Ayer fue, ¿no?, el reto de Chile contra Perú. Ahorita vuelvo. Hoy estamos con el reto de los Dalsims, ¿no? Pero este es internacional, o sea, acá la invitación era para todos, ¿no? Y tenemos bastantes nombres muy llamativos acá, ¿no? Ya los jugadores que son reconocidos ya en la escena, esta vez todos jugando con Dalsim, ¿no? Tenemos como la primera ronda, está Wowie, el deshuesado, contra Ralph Changoro. Luego tenemos a nuestro compañero aquí, a Jaxa, contra Mayor R30 de México. Luego estoy yo contra Best Fighter. Y luego Julio Iglesias contra James 74. Coméntanos cómo está esa segunda ronda, Jaxa. A ver, no, justo había salido un momento, pero ¿a cuál ronda te referías, perdón, Jin? A nuestra ronda de los brackets, ¿no? Acá tenemos pues Gotetsu contra Vilikov Kula, ¿verdad? Los jugadores que van a entrar a la segunda ronda Ah, ya. de Sí, nuestros brackets. justo, bueno, estamos acá viendo a Lord de Jairo, ¿no? Lord de Jairo. Él esperando pues ahí, No, ¿no? esperando a Wowie contra Ralph Changoro, ¿no? A Man in Black, que es un buen Dalsing, ya juega bastante tiempo con Dalsing, contra el ganador de mi pelea, contra Mayor 30, ¿no? Darkaizen, ¿no? Contra el ganador de Jin, que también está acá con nosotros, versus Black Fighter, que es un jugador multichar muy peligroso, ¿no? Ay, ay, ay. Místico de Argentina, él también juega con Dalsing, me parece. Y contra Julio Iglesias, que también juega con Dalsim, y versus James 64, ¿no? De México. A él sí no le he visto jugar con Dalsim. Hola, hola, hola. Ay, ay, ahí está nuestro amigo Nostrax. Nostrax, ¿cómo estás? Bienvenido acá al Gym Kazuya. ¿Cómo estás, Jim? ¿Todo bien? Acá Todo estamos bien, todo esperando por este super torneito de indio contra indio. Ah, guau. Así es. Un poquito para darle pues una cosa nueva, ¿no? Creo que esto de sacar pues estos mirrors llama la atención, ¿no? Comenzamos con un Ryu, Mirror Ryu, y ahora un Mirror Dalsim, pues a ver, un jugador pues que creo que así nomás no encuentras Dalsim contra Dalsim en los torneos, pues, ¿no? No, 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 es muy difícil, está bueno, es distinto al torneo y vamos a ver qué pasa. Sí, no, es una pelea bastante rara. Es verdad, acá Jack te saluda, Nostrax. Bienvenido a la transmisión. Gracias, Jaxa. ¿Y ustedes van a jugar o no? Sí, también estamos en el torneo, ahí vamos a ver qué hacemos. Ahí estamos, vamos a dar lo que se pueda. Yo ayer he sufrido, no sabes cómo he renegado con el internet. Me jugó una pasada horrible, horrible. Tanto así que hoy día cambié una máquina, esas cosas por aquí, por Vamos a quitar allá. el link. Nuestro amigo Terreto de Cusco, un gran saludo para Terreto de Cusco, me ha ayudado con toda la configuración del Mikrotik a distancia, como 3, Mira qué 4 horas bueno. conectado ahí Terreto, y creo que ha ayudado mucho a mi conexión, y bueno, vamos a ver, porque también la hora punta afecta en algo. Claro, sí, tal cual. Pásenme el chalón si ustedes pueden acá por Discord. Me jugó una pasada A ver horrible, ya horrible. lo puedo ver también. A ver, Sí, Jim lo tiene el chalón. A ver, Jim, por favor. Yo estoy acá compartiendo el link. Ah, ya, ¿quieres que te pase el link? A que lo voy a volver a compartir acá Compartiendo la a la transmisión acá. transmisión, ahí, a los comentarios, ahí está. A ver si lo pones en pantalla también, Jaxa, para que vean los. Ahí está, ya lo estoy poniendo. Ahí está. Ahí lo pusieron en el chat. Muy bien.
Ahorita está haciendo una pelea de demostración. Hay videos Nicole, quien está, por cierto, inscrito para también la pelea de hoy, ¿no? Contra Max Payne, quien, bueno, no se ha inscrito, él no juega con Dalsim, pero bueno, justo había ha calzado jugar un ratito con videos Nicole. Muy bien. Bueno. Bien. Excelentes peleas se vienen, ¿eh? Wawi contra Ram Changoro. Jaxa que tocó contra el mexicano Major X30. Pero Major no era de Estados Unidos. No. No lo sé, no lo he visto. Vamos a ver. Ah. Me Best no, Fighter. ¡Ay! Te ¿qué tocó pico? Fighter. ¡Ay, ay, ay! Bueno, Yo sí. también dije lo ¡Ay, mismo. Ay, ay, ay. No, si lo sabe usar Best Fighter. Guarda. Guarda, guarda, guarda. Y está ¿Qué Mini Black opinas ahí de? también, guarda. Mira, a ti te ha tocado con rojo. Sí. Ay, 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 también. También sabe usarlo, sí. Lo que pasa es que Dalsim tiene esta pelea, viste, el que encierra es complicado salir, ¿eh? Hay un par de maniobras para salir, pero está complicado. Lo Sí, que sí, el agarre es un 50 y 50. No, no hay forma. errorcito con Dalsim te puede tener volando media hora ahí para que el otro contrincante te agarre, pero a palos. Sí. La Julio Iglesias también juega Bien. bien. A ver, entonces ya estamos listos. A ver, ¿quiénes serían los primeros contrincantes aquí? A ver, ¿quiénes estarían ya disponibles? A ver, A ver si está Rastangor y Wawi. No sé A si ver, ¿me van a apoyan pasar todas ahí? las peleas o. Ah, Wawi está. A ver, Rastangoro. ¿Dónde está? Lo mismo. No lo veo, Rastangoro. Estoy intentando etiquetar, pero no. Si no, tenemos la de Jaxa contra Mayor. A ver si está Mayor. No está Mayor. Joseph King Ramírez, saludos y muchos éxitos. Saludos a Joseph ahí. César Soto, vamos Dark Kaizen, Jim y el poderoso Huawei. Ahí nos están mandando ahí las buenas vibras. Ahí la gente acá de Eso. Perú. Martín nos consulta si ya estamos jugando. Son 9, son 7 y 11 y creo que ya Estoy deberíamos estar comenzando a lanzar ya la sí. invitación, ¿no es cierto? Estoy buscando acá los. Está solo uno nomás, es lo malo. Estaba Mira, uno, de pero el otro todas las llaves falta. hay uno solo, uno por llave. O sea, ninguna llave se estaría encontrando en este momento. Está Ah, Wawi uno. ya le ganó 3-0 al Rastanguro. Va, Sí, ¿en qué eso es momento lo que estoy jugaron? viendo. ¿Y en qué Esto era momento Bractor, de estaba la Mati. avisado ahí? Impresionante. Bueno, Pero podríamos si ir yo a no ver si estoy está viendo a Ramiro. Wawi ¿Dónde jugar. está Ah, mira, ¿verdad? Wawi? Que no lo veo. Y Wawi ahora está libre, no está jugando. Pero ya jugaron. Claro, pero me refiero para ir de última, vamos con la que sigue. Está Lord Jairo y está Ram Changoro. Perdón, y está. Ah, perdió Wawi. ¿Y dónde está Ram Changoro? Pensé que había ganado Wawi. Ya, ya No, está. se Ya debe haber apareció equivocado. Billy Ya lo han Kopf. corregido. Ya apareció Billy Kopf, así que vamos contra Billy Kopf contra Gotexu. A ver, ojalá que esté Gotexu. Bueno, ¿está A ver, Gotexu? ¿permitimos esa pelea? Sí, están los dos. Estos están los dos. Jack ya está, pero Mayor no está. Sin estás, pero Best Fighter no está. Y Julio Iglesias está, pero Jamie no está. Así que en la primera fase ya no podemos pasar nada. Vamos con la Gotexu. A ver, pues, y mientras juega, vemos la de Gotetsu por ahí que le damos la chance que aparezcan los que faltan, pues, ¿no? Dale. Salvo que, bueno, demoren. Era 10 minutos la espera, así que chicos, métanse porque si no van a quedar eliminados y va a saltar de alegría Jim y Jaxa. Van a saltar de alegría. A ver, ¿qué dicen? ¿Están presentes? Gotexu. Billy Kopf sí está. Gotexu. Están los dos, pero no sé si están activos. Por lo menos están ahí. A ver. A ver, a Está. ver. Ah, Gotexu está jugando. Bueno, no sé qué plazo les van a dar. Supuestamente había dicho 10 minutos, Martín, pero.
Está distraído Tetsu en otra cosa. Y ¿quiere que vaya con rojo? A ver, bueno, pues no tenemos ahorita, claro, bueno, creo que es la única pelea que podemos ahorita, a Bueno, no ser que, ¿ahorita jugando con Tetsu con Billy Cool ahorita en este momento? Estaba con otro, me parece. No, estaba Gotexu jugando con Mecha Kuma. Nada que ver, están jugando un amistoso. Ya, dale la tuya pues mientras esperamos para que después juegue Gotetsu, a ver si puedes ahí enlazar tu pelea. A ver si me acepta rojo. A ver. Ah, ¿se fue rojo? No. Todavía no me contestó. Y está en away, así que no tengo forma tampoco de. Ya le pasé la voz a Gotexu también. Pues parece que están distraídos acá la gente. Eso es lo malo a veces que no. A ver, bueno, por lo pronto tenemos solamente la pelea del sábado. Hoy vamos a estrenar. Y falta que los Una demás parte. ya se pongan las pilas, de una vez comencemos ya. A ver, a mí me toca contra Best Fighter, a ver si estás por ahí, Best Fighter, escuchándonos, a ver si arrancamos de una vez. De una vez, ya estamos ya creo que sobre tiempo. Sí, no aparece nadie. O sea, todo. Hay uno por llave, pero el Ya, rival no mira, está. Ma Mario, el que mayor que me toca, ya está listo. Bien. Bueno, vamos con esa. A ver, dale Yaxa entonces. versus. Vamos con esa. A ver, un segundito, ya vengo. Ya, Ok, vamos entonces. entonces se Voy está a por. preparando ahorita Yamcha contra. A ver, contra Mayor. Mayox R30. Mayox R30. Mario XR25 dice aquí. Es Yo Mario. llevo acá Mayox en el chalón. Dice Mayo, May, Mayo, Mayor, Mayox R30 de México. Ya, dice que ya está. ¿Cuál es su nick en A ver. Twitter? A Debe ver. salir. Ahí veo también a Skate for Life. Está ahí conectado, pero no sé si estará su rival. Ya, Skate for yo voy Life. player 1, así que yo lo voy a retar, pero no me dice cuál es su nick. Ah, no, Skate Ah, sí, for Life ya no, lo no, vi. Es de Estados Unidos. no. Ya, lo ubicaste entonces. Sí, FT3, ¿no? Y a Best Fighter. Ahí está. Ah, no, Best ¿Conectó? Sí, Warrior. ahí Best estamos. Fighter no está. Ahí estamos. Vamos a iniciar, a iniciar. A A ver, a ver. ver. No te veo conectado. No, todavía no acepta. Ah, todavía no. Ya, hoy aceptó. Bueno. Ahí vamos. Bien. Y arranca. Todavía no los veo en línea yo por acá. Y comenzaríamos la transmisión con la pelea de Jaksha Ahí está. contra Mayox. Vamos a ver, de México. Ya están ahí, ya están en la arena. Ahí están. Yaksha con una. Tiene una C ahí, Yaksha. En nivel. Y una D de Mayox R30. Y han comenzado ya. Comenzaron a darse ahí. A desmadrarse, como dicen nuestros amigos de México. A ver, ya le conecto. A ver, los efectos. Acá está. Deja que se agarren de lejitos ahí. Están muy saltarines ahí. Están volando media hora esos dos Dalsim ahí. Uy, comenzaron a aplicarle a Mayox. Lo tiene ahí arrinconado. Bien, ahí con el cabezazo. Aunque yo hubiera utilizado un antiaéreo. Uy, ahí hay. Oh, tenía. Bueno, era la única forma de salir, saltar y hacerle también el tornillo, pero lo hizo más rápido Mayox.
No, Yaksha, perdón, Yaksha. Yaksha, claro, Yaksha es marroncito y Mayor violetita. Así es. A ver quién entierra primero aquí. ¿Vos cómo te la ves? A ver, yo lo veo a Yaksha más agresivo, parece que está un poco más efectivo también. Uy, pero ahora le acaban de dar y de voltear el partido aparente. Uy, mal. El trompo no lo puede hacer tan arriba, pues. Te quedas para que te chapen. Claro. Ese fue el error ahí de Mayor. Y Yaksha se lleva el primer punto. Recuerden que estamos a FT3. First to three. El primero en llegar a los tres. Así de simple. Para los que no conocen. El que gana tres, gana todo. Así es. Y ya metió su segunda fichita. Hay que acordarse de elegir siempre a Dalsim, porque puede venir ahí el error. Sí, sí, el que, cambio. Que se te va, no, o sea, tú dices, uy, ya voy a cambiar de jugador y claro. No estamos en este tipo de torneos ahorita. Bien, cómo ahí. Agarró. Ah, cayó, ahora se invirtió la cosa. Muy bien. Uy, cambiazo. Ese es el problema. Cuando se te va la palanca, te quedas en el aire media hora ahí. Claro. El clásico error de Dalsim. Yo siento que con la palanca cuadrada que yo uso, o sea, yo no uso octagonal, yo uso el cuadrado. Ajá. No tengo ningún problema yo de poder situarme en el lugar correcto. Y es más, incluso con Dalsim, que creo que ese detallito de marcar la diagonal bien cuando saltas, creo que para muchos le ayuda a tener un octagonal, ¿no es cierto? En realidad, el tema del hecho de errarle es porque uno quiere hacer el tornillo muy rápido, no es por el salto en diagonal, sino que quiere saltar apenas, se despliega del piso, hacer abajo y hacer lo que sería el drill, ¿no es cierto? El tornillo clásico. ¿Y qué pasa? Si le calculaste mal y tocaste un segundo antes, no sale y quedás en el aire pagando. Claro, va a contar el sector que tenga. Así es. Y mira, Yaksha ya se llevó el segundo punto de la noche. Estás con todo. Mira cómo lo he dejado todo moreteado, el pobrecito. Loco. Vamos, 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 Mayor. Vamos ahí. Julio Iglesias, veo que ya lanzó su puntaje, ha ganado 3-0 a James64. Así es, ya lo liquidó a James y ahora va por Místico contra Julio contra Místico. Que esperen las peleas para poder transmitirlas, ¿no? Porque son pocos los que están ahorita. Sí, por el chat, tranquilo, que igual vamos a pasar bastante. Vamos a pasar bastante porque hay todo luces después. Si bien estas son las más importantes, vamos a pasar bastante. Acá está. Justo me está escribiendo el interno Best Fighter. Está instalando. Best Fighter parece que ha tenido un pequeñísimo problema. Está instalando el Fight Gate. No hay problema, pues le esperaremos para poder jugar sin problemas, ¿no? Uy, no. ¿Quién es? Best Fighter me acaba de escribir por interno. Está instalando el Fight Gate 2, entonces que me imagino que hay que esperarle un poquito, ¿no? A ver, Yaksha, ¿se lo quiere llevar? Se recuperará. Ahí está, ahí lo tenía. No, ahí era un agarre. Ahí. Sí, se viene el comeback, se lo quiere llevar Yaksha. Uy. Se recuperó muy bien, Mayor. No, ¿qué pasó? Claro, tenía ventaja. Era el round 2. El trade le fue a favor ahí. Sí. Pero por quiere recuperar, Mayor. Por una nada, porque eso era para prácticamente un draw game. Claro. ¿Vieron que Mayor es de Estados Unidos? La banderita que tiene es de Estados Unidos. O sea, ¿sí? Parecía que no era de México. ¿Por qué? Ya. Claro, es de Estados Unidos, pero por alguna razón le han escrito México. Y quizás esté viviendo en México, ¿no? Es un error. Muy bien, ahí Yaksha se lo quiere llevar, lo quiere liquidar. ¡Oh! ¡Cacho, me prendí! Ahora sí.
Muy bien, Jaxa. Se la llevó. Cerquita, ¿eh? Sí, casi me Muy roba bien. la última pelea. Pero sí, bien jugado. Claro. A ver. Y ya está. Entonces, por lo pronto, ya las llaves están avanzando. Ya tenemos ya, por lo pronto, Huawei contra Chavgoro, ¿no? Ya Chavgoro se llevó los 3 puntos. Yaksha, ahorita vamos a actualizar la tabla contra Ahí Majorx, lo ¿no? actualizo. Tercero. Le voy a poner Solo 3-1 a faltaría Best Yaxa. Fighter contra mí, pero Ahí. Best Fighter está instalando ahorita, así es que de repente podrían entrar. No sé quién está disponible. Nostrax, tú quizás, con rojo. Yo, pero rojo no contesto nunca, No así contesta, que ya. no contesto. Por ahí no sé, a ver quién más están por ahí para que puedan ir avanzando. Gotetsu, Video Nicole, lo veo ahí conectado, pero no lo veo el Pez Mex. Gotexu ya salió. A ver. Gotexu, por favor, versus Walitas, ¿no? Versus Billy Kov. Ajá, Así a es. ver, a ver. Bueno, ¿cuánto tiempo le vamos a dar a Belfighter? Bueno, yo creo que un ratito más. Se está instalando, según me indica. Vamos a darle pues la ventaja Bueno. de la amabilidad de poder instalar. Yo sé que no es que uno no quiera jugar, sino son cosas que a veces pasan y Claro, lamentablemente claro, claro, a veces, claro. A ver. ¿no? Men in Black está pidiendo ahí, están pidiendo a Man in Black. Men in Black tampoco está aparecido en el chat, ¿no? No está, ¿no? Sí, no lo veo, aunque bueno, siendo las 7 y 25, como que ya vamos a tener que ir viendo ya si hay alguno que todavía no aparece, pues ir mandándolo de repente ya a... Sí, si ya no aparece, de una cosa si tiene algún inconveniente, pero si no dijo ni A, es como que ya demasiado 25, ¿no? Claro, no, ya pasaba a losers, ¿no? Por lo pronto, por ejemplo, Best Fighter sí se ha manifestado, solo que hay que esperarle Claro. que hablando nada más, según Habría que tengo ver la de entendido. Raph Changoro contra Lord Jairo, a ver si está Raph ¿Ya Changoro. Creo que está? no debe tener algún. A ver, Lord Jairo. Ya, Gotexu dice OK versus Billy Kov. Ya, a ver. Pero Billy Kov no sé si ya estará. Creo que se fue, ¿no? Estaba ahí y ya se desapareció. Billy Kov. No, ahí está en away. Bilikov, ahí Está en está, away. Bilikov Kula, ya lo puse ya. Ahí está. Acabo de colocarlos ahí en el fight cage, a ver Bueno, dale, si lo muy pueden bien. visualizar. A ver, vamos a ver. Martín, si nos escuchas, a ver si le puedes pasar la voz a Billy Kov. Bueno, ahí también ya les avisé a Lord Harley y Rad Changor, así que van a. Ahí contestaron los dos. A ver si conectan. Y Gotexu, ¿qué dijo? ¿Que iban a jugar? Que dice que Walitas no está. Willy Kov, ¿no? Bien. Pero ya le pasé la voz a Billy Kov por interno, a ver si. Ojalá entra, porque está en away. Así Bueno, que. ahí apareció mi rival. Voy a ir jugando mientras, si A ver, a ver. quieren. A ver, sí, vamos Ajá. adelantando. Ya, a ver, pues, entonces, Nostrax contra Rojo, va contra tu compadre de Argentina. Así es. Vamos a ver entonces. A ver, dijo un ciego. Y no podía ver. Ajá. Billy Kof Kula ya está contra Gotetsu. Bueno, vamos a Ya ir con está, a esta ver. después. Ya está Listo, esperando listo. Místico contra Julio Iglesias, eso Ya ya está entonces, todavía nos ordenado. aguantamos un poquito tu pelea, Nostrax, para que termine esta. Bueno, va la de Sí. Gotexu entonces primero. Dale. Ya estamos. ¿Ya? Ya ¿Sí? está ¿Cómo es un transmitiendo. FT3? Listo, Empieza rápido. dale. Ahí estoy viendo. Comenzaron. A
Billy Cox Kula contra Gotetsu. A ver, Gotetsu, ¿cómo le va con el indio? Vale ahí. Bueno, el cross, pero no. Encajó. Le hizo un buen cross, Gotetsu, ¿no? Faltó que enganchara nomás, ¿no? Ajá. Uy, saltó mal ahí. ¡Oh! ¡Le subió! Bueno, todo golpes en el aire, eso. Vos podés trabarlo a Dalsin en el aire. No sé si ustedes lo sabían, pero en el aire se le puede pegar golpes. Sí, sí, se puede pegar varias veces. Y tres veces, hasta cuatro, hay una forma también, media rara que supuestamente Gotetsu sabe. Con Chun-Li le puedes dar a Dalsin como cinco veces en el aire. Ah, mirá, cinco veces. Así, con la patadita hacia abajo, con el taquito, exacto. Sí. Ah, mirá, claro, tanquito que rebota. Ajá, y ahí lo tienes el poder. Sí, pero anda bien Billy Coscula, guarda, no se la ganó la anterior y ahora le empareja la partida. Billy Coff es uno de sus main es Dalsin. Ah, bien ahí. Ahí está la... Juega con Dalsin y Billy Blanca. Yo. Uy, lo agarró. Ahí cambio, vivió. Ahora, ¿qué pasa? Uy, y otra vez se están cambiando, pero ahora tú, ahora yo, ahora tú, ahora yo. Claro. Uy, quise salir. Lo tapó el suelo. Uy, lo agarró. Se estaba resbalando con la patada mediana y lo agarró. Fue como agarrar la electricidad blanca esa, ¿viste? Ah, así es. Ah. Muy y bien, se ahí, va el Koff. Primer punto. Billy Koff Kula es de Perú. ¿Perú? Sí. Vamos a actualizar las banderas, ¿verdad? Están desactualizadas. No, ah, ¿qué dice? Sí. Claro, pero convenía pegarle. Casto, ¿no? Cabeza. Para quitarle más. O la media de última, golpe medio para tener más recuperación, porque el cachazo te deja medio lento. Claro, medio atrás. Claro, te deja medio. Bien ahí. Uy, se muere. Todavía bueno. Se nos va. Uy, qué bien leído eso. Uy, caramba. O le erró el tornado, el remolino, o fue leído completamente. No lo dejó escapar, ¿eh? No. Muy bien. Uy, lo mareó. Se enojó Tektu. Sí, ahora sí. Uy, no hice salto mal, carajo. No, se equivocó. No, se dejó pegar para agarrar. Le salió. Uy. Oh, qué buena salida. Sí, el Yoga Flame no sale tan rápido. Tiene un varios frames para pegar. En ese momento puedes responder. Claro, justo y salió Gotetsu. Exactamente. Te dio tiempo a saltar y responder sin que el Yoga Flame le pegue. Como dos veces. Uy, que caminó en tu casa. Quiere emparejar. Muy bien. Ay. Lo acorraló con yoga. Así es. Y estamos 1-1, Gotetsu regresando. ¿A quién escogerá? Ah, no, Dalsin, pero no puedes cambiar. Claro. Llegó tu rival, Jack. A ver, ¿quién? ¿Contra quién me toca ahora? Contra Manny Black de Brasil. Contra Manny Black, excelente. ¿Quién está por ahí? Ah, es el profe. Max Payne a la traición. Hola, ¿qué Max Payne? ¿Cómo estás? Todo bien, recién primera vez que entro aquí. En serio, primera vez que uso este Discord. Ah, mirá vos. Hay que acomodarse.
Me he instalado, pero también estoy en la página. En los buscadores no aparece Jack Chagins. Tienes que no aparece eso, Jack. ¿O de qué? ¿De qué? Alguien va a salir despedido. A mí me va a salir despedido esta semana. Este, profe, estamos en Faikade, tienes que entrar a la repetición de la pelea de Gotetsu y Bilikov. Ahí estamos. ¿O también espectadores? No, espectadores ahí en la misma pelea, en el Faikade 2. En esta pelea de Bilikov de Gotetsu contra Billy. Así es. A ver. Bien, ahí, Billy, ¿eh? Muy bien, Billy, sí, muy bien. No sé si habrá algún lag o algo raro que no se ve, por lo menos en el replay. El replay igual nunca te muestra todo. Pero está jugando muy bien. Versus decente, 1-1. Sí, ¡uy! Lo y se lo lleva. ¡Ay, ay! ¡Bien, Billy! ¿Qué? 2-1. Pero creo que ese, hasta donde sé, Gotetsu no es jugador dancing, ¿no? Creo. No, pero vamos a ver mucho esto. O sea, este match empareja a los niveles bastante. Claro, que también Billy no es, digamos, el pro, ¿no? Pero. Claro. El juego por haberlo visto, por lo menos, pues. Claro. Ah, buena salida. Lo que estoy notando es que ni Gotetsu ni Billy están utilizando los cross, ¿no? Como que. O no lo manejan mucho, claro. o no les está saliendo, no lo sé. Lo conocen, pero no lo manejan. Claro. Porque el cross de Dalsy, las dos patadas medianas, y te quita un montón y te marea también. Exacto. Claro. Peligroso el pelón este. A ver, ¿quién la tiene más larga? ¿Billy o Gotetsu? Vamos a ver. A tres no más era. Ah, entonces Billy está con la... Más posibilidad. Uy. Uy, ese salto mal, ese de la palanca cuando se te va, pues tú los nervios, lo quieres sacar rápido. Muy rápido. Te aceleras en hacer. Uy, era para continuarla por debajo. Y le pegaba por debajo, lo mareaba porque lo había agarrado antes. Eran tres golpes en total. La cosa, Gotetsu todavía no se quiere ir. Difícil, el nombre pesa. Vamos a ver. Y vamos a la tercera pelea y definitoria. Uy, qué lindo. Bueno. Agárrate lo mejor que puedes hacer con Dalsing. No tiene combito aquí. Bien. A veces el Yoga Flame saca un agarre y medio. Pero a veces no saca nada. ¡Oh! Casi el perfect. Nunca perfect. Se la consigna. Se arriesgó mucho. Ahorita se regaló con la cabeza. Ahí era tenía que bajar con patada. Bajó con piña y quedó muy alto. Va a ser bonita, saco. ¡Ah! ¡La ficha! ¡Oye! ¿Qué tal volteada? Un comeback. El comeback. Gotetsu. Y ahora. Gotetsu en inglés, volteada, así, hecho y claro. Derecho. Lo volteó. Así es. Match point. Uy, el viejito se fue. ¡Ah, la mierda! No. Que lo quiere llevar. Esto que es winner todavía, ¿no? No, todavía sigue vivo, Billy. No, todavía sigue vivo. Uy, lo agarra con cachos. Te puede salir rapidito. Uy, Billy. No te vayas, Billy. ¡Ah, se va! ¡Uy, con cachos! ¡Uy, la ficha! Muy buena. Buena montada de... Bueno, de voy venir, por rojo. Sufrió Gotetsu, pero ahí está. Ahí está, muy bien. Ahora, ¿quién sigue? A ver, voy a escribirle a Best Fighter porque ya debe haber instalado, ¿no? Yo creo que ya sabían de antemano que la consola era Faikade 2, así que creo que eso de estar instalando o por problemas ya mero técnicos, aunque ni hacía, durante el día podía haberse probado, se merece su martillazo. Acá veo una pelea de... Está pasando mucho tiempo, 40 minutos más. Claro, no, es todo el día. Todo el día tienes para instalar, verificar. Ya, yo estoy chambeando. Bueno, no sé, en mi caso en particular lo veo así. Yo también agarro, chambeo, pero cuando sé que va a haber torneo, verifico que todo esté funcionando bien durante el día y pa, no tengo ningún problema. Sí, le estoy escribiendo el tema, pero no me responde. Me imagino que debe tener algún problema técnico. No sé, lo dejamos en la mano de Martín. Man in Black está ahí escribiendo contra Man in Black, ¿no?
Ya, Men in Black está ya disponible. Está ahí en Far Cry 2, pero A está ver. con Wi-Fi. Aparentemente se está hablando con Julio Iglesias. ¿Con Julio Iglesias, el cantante? Oye, qué bien. ¿Viste? Julio Iglesias versus James. ¿James ya llegó? No lo Oh, qué veo, raro. ¿no? Por un lado parezco conectado, pero por otro lado, acá está con Jack Chagas. No Ahora lo veo sí. rojo, no está rojo. Manda el chalón. El chalón, me mandas el Pásenle el chalón. link, por favor. A ver, voy a ver si Man in Black ya está listo para ir de una vez contra Man in Black, porque parece que los demás no llegan. Heavy Casar, si estoy en copa, cobarde. Estoy leyendo los chats anteriores a ver qué sorpresas hay. A ver, a ver, a ver. ¿Vas a jugar con él? Yo Todavía no me creo responde Men in que. Black. A ver, Ah, ya, ya yo dice estoy que go, bro. Street Fighter, no me responde. Le estoy escribiendo al interno, al personal. Lo último No, que. The Fighter. Ah, perdón, perdón. Pensé que decías Man in Black. Sí, no, Sí, no. bueno, no sé. Fíjate, no se demora tanto para instalar Far Cry 2, Sí. pero. Debe tener algún problema. No sé, le estoy volviendo a escribir, pero ya no me responde. Vamos a ver qué ocurre, no lo sé. Gotetsu 3 o Alitas 2 acaban de postear por acá. Ya está. Bueno, vamos a ver, pues, ya, ¿quiénes más pueden seguir jugando? Yo no puedo avanzar hasta Men que no in se Black, decida con Best me está Fighter. diciendo ¿Quiénes están que ya disponibles para está. seguir avanzando ahí? Men in Black está diciendo que ya está, así que ya me está retando. Vamos entonces a esa Dale pelea. nomás. Ya. Men in Black lado 1, ya es el lado 2. A ver, Go. pásame el chalón, pues. ¿Se me escucha? Sí, Este, Jim lo dale, tiene. dale. Ahí te paso en Discord, mira, acá en el grupo este. Ahorita ¿Listo? vamos a pasar la pelea de Yaksha, me parece. Sí, vamos con A ver. Jackson, Men in Black. Ay, Ahí ay, están, ya están ay. conectados. Vamos a ver si arrancó la pelea o no. Ahí está, sí, ya lo vi. Ahí está, bien, Ya, vamos ahí a vamos. ver. Acá ahí conectó. Listo, ya estamos en la expectación. Sin pruebas, sin nada, así nomás, sin forro, dicen. Empezaron ya. Caramba, ¿qué habrá pasado con Best Fighter? Debe tener un problema, pero bueno, Ay, esperemos que todavía lo pueda solucionar. Cuando empieza el pelón azul. Amigo Best Fighter, espero que estés escuchando por esta transmisión. Cualquier cosa, escríbenos. Ahí ojalá que se solucione ahí el tema. A ver, segundo round. Bueno, ventaja de Men in Black. Parece Men in que Black este primero. combinó con cabeza. Así es, O le hice un chain cabeza. ahí medio raro. Ahí está el cross, lo que tanto está pidiendo el público. Cross. Lo mató, lo mató. Cubrite uno más. Ahí está, tranqui. No se mata. Un ¡No! El pezuñazo. chip de Dalsing es también suavecito. No. Tú tienes un hilito, te deja ahí todavía con vida. Bueno, algo Topo, pues. rápido. Tienes que tenerle 500 golpes para ganarle. Y el otro, si es un Ken, con 6 golpes te mató. Claro, sí, tal cual. En realidad son dos golpes, porque son dos oportunidades, si vamos al caso. O sea, Bueno. son seis golpes, pero son dos oportunidades. En la primera, Uy, es una en bastante difícil. realidad. En una te marea, en la otra te mata. Oye, Bien. ¿ya? A ver, corrígeme, ¿Listo? no es probable. Estoy viendo la patada media de Dalsim que está combinando con los dos cabezazos. Una Así parte. pareció, hay que ver si se cubrió o no. Para mí eso Mira, no entra, no tiene chain. creo que esa caída de mediana es porque la tira anticipada. O sea, no es que La vaya. tira, exacto. Sí, así Anticipa. puede ser. No me acuerdo cómo le dicen a ese, le dan un término. Como el golpe fuerte Chun-Li, que se queda ahí. Ah, Es ya lo deja. como un frame Mientras trap, lo va digamos. guardando, el golpe queda ahí. Claro. Ya, lo vi Igualito en la mitad. negativo. No sé si cómo se llame la verdad, pero ese es lo que veo que pasa. Un golpe medio que Creo se que es queda. un frame trap, eso me parece. Si no me equivoco, es un frame trap. O sea, te atrapa, queda suspendido el frame, el golpe. Su ¿Me caja de entendés? golpe queda todavía ahí. Bueno, Claro, porque todo golpe tiene un frame uy. activo, ¿no es cierto? Ay, ay, ay. Y Bueno, Man in todavía Black está con resistencia. todo, ya se llevó el segundo punto. Está apurado. Durísimo. Sí, está apurado.
estamos contra la hora, pues la hora es la hora, hay que avanzar las cosas. ¿Cuántos inscritos hay? Ahí está, a ver si voy a ver el chalón. Ahí está. A ver qué dice. Ay, ay, ay. Pensé que me estaba bloqueando. Me parece un mensaje que está saliendo. Chalón, utiliza un servicio de seguridad, bla, bla, bla. Sí. Ya. A ver, ya está. Se puede mejorar. Muy a bien. Muy bien, ya está. Losers, loser pain. ¿Cuánto le quitó el fuego? ¿Viste lo que saca el Yoga Flame? Pero es que hay veces que quita un montón y hay veces que no, y ahora le quitó un montón. Le cayó en counter, seguro, no me fijé. Estaba viendo el chalón. Me distrajo el chalón. He leído bueno, he escuchado teorías locas que el Dalsing azul les quita un cacho más. No. Teorías locas. O sea, el juego saca más en el segundo pero, round para la persona que haya perdido. Si vos perdiste el primer round, en el segundo round vas a sacar más. Es una compensación que hace el juego. Pero eso es verdad. Es verdad. Dos golpes, a tres golpes todavía. Acaban de ver esa última. Después de agarrarle los comandos del yoga. Yo intento saltar con patada y nunca entra. No entiendo por qué. Pero eres fraco, no lo sé. Ya terminó a ver la pelea, entonces. No, sí. A ver. Ese golpe, bastante. ¿Cómo se, no recuerdo cómo le da, qué nombre le dan, pero cae bastante con Vega, con Guile, con Bison. Cuando al pobre Dalsing lo tienen arriba. Claro, sí. Buena goma se gana Dalsing ahí todavía. Y bueno, miren, voy a jugar contra Darkaisen por un tema de técnico que no he podido jugar contra Best Fighter, creo, me parece. Pero tampoco veo a Darkaisen conectado por ahí. Sí, Jimmy, avanzando las llaves por mesa, está bien. Voy contra Rojo, chicos. Muchachos. Así que, y ahora no está Darkaisen y vuelvo a avanzar. Claro, la mesa gana. Darkaisen, ¿dónde se lo viste? Estaba jugando un FT5 por ahí. A ver, voy a avisarla. Estoy empezando mi pelea contra Rojo. Si ustedes quieren pasarla. A ver. Yo no puedo contra Rojo. Ya. A ver, ya lo estoy pasando. Darkaisen está jugando con un tal Otaku FT5. Sí, y. A ver, vamos a ver cómo va. De repente ya se va. Uy, lo veo como 0-0. Bueno, va un 4-2 a favor de Darkaisen. Pero quedas ahí. No quiere perder la mecha. Uy, ya se fue. No. Todavía no sé si va a continuar. Está a un 3-4. Acaba de completar una pelea. Van a empezar otra. Así que ese Darkaisen ahorita está distraído. Aunque ya salió. Ya salió, parece. Ajá, salió de la pelea, está bien. Entonces que se agarre de los pelos con Jimmy. Pero que no inicien todavía, que no inicien, por favor. Esperen a que termine esta de nuestra vez Rojo. Player 1 es el que está arriba, ¿no es cierto? Player 2 es el de abajo, ¿no? Sí, no claro. Con el Jimmy, que espera que termine la pelea. ¿Ya terminó su pelea? No, de nuestra versus Rojo. A ver, ¿vale? ¿Vas a transmitir? Sí, estamos transmitiendo eso ahorita. Excelente, muy bien. ¿Quién contra quién? Nostrax versus Rojo. Pelea de chess. A ver, se están enfrentando ahí dos compadres. Y arranca el tercer round. Y mira, ya van 1-1 ahí. A ver. Tenemos al Che Nostrax, al Che Rojo. Pero yo conozco un Che mejor. ¿No? Al Che Tumare. a ver, ¿cómo se dice? El top mal ahí. Pero ven para acá, cambio de lado. Ya. Mario. Pero no. La segunda. Ven para acá. Che, el brazo salió más rápido. Y doble. Mareado. Yo lo hubiera metido ahí al fondo. Ya, bueno, aprovechó este. Cuando caes mal con el tornillo, caes como que muy arriba y ahí te regalas. ¿Rico para golpe o para agarre? Claro, tienes que tratar de que tu tornillo caiga lo más bajo posible, porque si cae arriba le da la chance al otro.
A ver, avanzando esta pelea con Nostrax. A favor, una pelea. No sé por qué, qué está pensando, si va a escoger a Dalsing nada más. Yo solamente está, pienso que color, no, de repente que un color verde, naranja. Acá no salen los colores de la Turbo. Ya ves, quiso sacar la, la patadita y no le ligó. Pero creo que ese es. Ahí está. Uy, qué buena. Buen agarre. Ahí está. Muy buena caída en el tornillo. Otra vez. Muy buen cross up. Calculó bien su, su tornillo para caerle en cross y eso fue lo que lo mató. Pues. Y continuar el golpe. Cayó bien. Porque si se adelantaba, se ganaba un agarre. Cabezazo que cayó de chiripa. Lo salió muy lejos. Bien. Muy bien, mareador. Ahí está, otra vez. Que no fue casualidad. Muy bien, mareado. No, la marca bien. Salta, calcula y te cae en cross. ¿Qué desperdicia hacer el Yoga Flame en vez de agarre? No. Lo tira para hacerle un cross luego. Yoga Flame cuando estás mareado. No. Sí, Yoga agarre. Cuando estás mareado una... y luego un cross. A veces, si no sabes cubrirte el cross, te caes en eso. Bueno, puede ser para tener el piso, pero también con el agarre lo tendría cerca. Bueno, son cosas del juego que todavía no entiendo porque no soy Dalsing jugador. Ajá, muy bien. Uy, le pararon esa barrida. Muy bien con el cross. No falla, ¿no? ¿Te has dado cuenta que rojo no falla los cross? Muy bien, ahí se ese concentró. No fue cross, por ejemplo, pero te apuesto que lo friqueó y se cubrió el... Claro. Otro lado, pensando que iba a ser otra vez cross. No era cross. Veamos bien, entra con cabeza. Otra vez cabezazo. Va con el tornillo, sigue con el agarre. Barridita para caer bien. Qué bonita la barridita para alcanzarle. No, Mario. Más o menos, yo creo que aún creo que el agarre es mejor. Por la cantidad de vida que quita. Aunque a veces con el... Yo creo que las veces que Dalsing quita, o sea, con su flame, así un chorro, es siempre con los golpes en counter, cuando alguien ya golpeó. Con todas las personas que sucede lo mismo. En el caso de... Esta esquina es, no sé qué, es una esquina medio extraña. Tiene un bug ahí que también a veces los golpes altos te caen y te sirven para hacer combinaciones. ¿Tú te has dado cuenta de por qué? Mira, ya se lo llevó Nostrax, muy bien, 3. ¿Por qué saca? Tú dices, ¿por qué saca el Yoga Flame en lugar de hacerle un... de tirarlo, que sería lo que le quita más? Es que si él lo tira, ya no se le puede acercar para hacerle el cross, porque ya lo aventó. Pero si le hace el Yoga Flame, ok, le quitó menos, pero quedó cerquita para que luego él salte y le vuelva a hacer el cross y lo vuelva a marear. Por eso es que hace el Yoga Flame. A media distancia te podría creer, pero... No, pero si no lo has visto, ahí todo el round lo ha hecho. Claro. En lugar de tirarlo, lo ha hecho Yoga Flame. Darkaisen contra Jimmy. Vamos. Ya, listo, voy a... A ver, Darkaisen versus Jimmy. No, vamos a ir a candelear a... A ver, Darkaisen, tú eres player 1, rétame, por favor. Contra... Espera. ¿Quién va ahora? Darkaisen versus Jim Casillo. Ajá. Bueno. Está también esperando Místico y Julio Iglesias y PSMX, no sé, contra Videos Nicole. Ya, Místico versus Julio, que sea después de esta de Darkaisen. Bueno, dale. Solamente se van a transmitir las peleas de Winners, ¿verdad? Sí, las de Winners, las de Losers que ya vayan jugando. Ya, entonces Losers pueden ir avanzando. Tenemos, ahí avanzaron, Billy Koff. Ah, no, todavía no. Billy contra James pueden ir avanzando. Para que avance Lord Jairo también con el ganador de esa llave. Para Jaxa todavía no hay rival. Ya. Que vayan avanzando los losers. Bueno, dale. Después de esta va Místico Julio Iglesias, entonces sí, vayan avanzando losers. Tal cual. Y bueno, las exactas también las vamos a tener que ir pasando de losers. Eso no queda otro. ¿Cómo quedaste Nostra? Gané 3-0. Pasa que... 3-0 muy... contra Rojo. Contra Rojo, así es. A ver, Darkaisen, si nos estás escuchando, a ver, tienes que retarme, tú eres player 1. Te veo que estás listo ahí en línea, pero deberías de retarme. Hola, Darkaisen. Creo que, por cuestiones de tiempo, creo que podríamos omitir esa nota, porque la verdad,
sinceramente no los veo muy atentos, sino están esperando una respuesta. Y hay un montón de personajitos en esta comunidad que, no sé, es como agarrarlos a la vieja escuela, ¿no? La letra con sangre entra. ¿O ha pasado con Dark Aizen? Creo que no contesta, ya... Ya la vi. O sea, no es maleteo, ¿ya? Pero es un comportamiento bastante habitual de estos personajes, ¿no? Que... como que, no sé, no hay iniciativa, no hay interés, algo así. Bueno, es la mi percepción personal. Ahí bueno, contestó Dark Aizen. Ya van a comenzar, creo. ¿Ya está? A ver, a ver. ¿Listo? Listo. No, lo espero hace rato. Dile, ahí, sí, está, Dark Aizen, ahí está. Ya te contestó. Habilítate. Ahora sí, ya está. No, que no Dark Aizen va del lado 1. Bien. Listo. Ya. Ahora sí, entonces... ¿a persinarse? ¿Listo? Todavía no veo la pantalla de reto. Todavía no me reta. Ya estoy en verde. Ahí está. Sí, con... está bien. Ahí. Vamos, vamos. Sí se puede. A ver, vamos a ver. ¿A quién escogeré? Ellos ya tienen historia. Le ha puesto en la fase de llaves de la Liga A. Claro, mi Dalsim le ganó. Ajá. Oye, me ganó el azul, yo quería el azul. Vamos a ver si se repite la historia. Vamos a dar Kaisen, el Dalsim azul, Jimmy. Bien, ahí está con ya. Su cabeza. Salto con puño bien, manteniendo distancia. Vamos a dar Kaisen la B. Muy bien. No está Rancés, ¿no? Rancés de Ecuador no apareció. No le dije. Vamos, Dalsim. Está un poquito flaco porque no tomó desayuno. A ver, un corte comercial. ¿Qué está pasando acá? Ahora sí, volviendo a la partida. Ajá. Uy. Casi iguales en energía. A ver quién pega primero. El tornillo, pero se equivocó. Y no le quitó nada, mira. Ese es una de las cosas en pro y en contra. Jimmy se lleva el primer round. Un error suavecito. La primera pelea se la lleva Jimmy. Vamos a ver si Dark Aizen remonta. Que también conoce el juego del flaco. Veamos. A ver cómo empiezan las cosas. Empieza con salto y patada de media. Anticipándose al tornillito. Empieza con agarre, mal salto. O quizá hacer la de lujo. Ajá, antiaéreo con chiquita. Ese es muy bueno. Fíjense bien, ¿ah? ¿Eh? Eso sí, tornillo, te agarro. Tornillo, te agarro. Uy, te gano el agarre. Otra vez tornillo. Ahí en esa esquina, me parece que esa es la esquina. No aprovechó ese aéreo mal ejecutado. Vamos a ver, tornillo, otra vez mediana abajo, tornillo agarre, no, mediana abajo, mediana agarre. Ah, ya, lo que decía, en esta esquina no cae el cross, no va el cross con el tornillo como en la otra esquina, que parece que cae de manera más directa. A ver, sí. Otra vez. Todo depende de qué lado sea, eso varía, depende del lado. Por eso, es la esquina maldita, como también sucede con Bison, que en la esquina izquierda puede ejecutar la infinita. No, pero... Tiene más efectividad que en la esquina derecha. La esquina derecha pierde esa... Claro, Bison tiene ese tema, pero en realidad todos los jugadores cruzan al rival en tu propia esquina. En tu propia esquina vos podés cruzar a tu rival, en la otra esquina no lo podés cruzar. Y Dalsim tiene algo que se invierte en los cruces, bastante loco. Ese algo que dices, ¿lo usaste en la anterior pelea? ¿Lo del cruce? Sí. Sí. Algo bien loco que dijiste. Por ejemplo, acá Dark Aizen, en su propio lado, que sería el lado izquierdo,
lo cruza a Dalsin. Lo que pasa es que Dalsin tiene un tema distinto. Se cruza. Ahí no cayó Cross, o sea, cayó el golpe, pero no cayó, no fue la posición. Uy, ahí está el agarre. Agarre, posible agarre. Uy, le quedó un hilito y va al sal. Por ejemplo, ahí él le hizo un drill con cabeza y lo cruzó igual. ¿Por qué? Porque el drill ya toca el extremo, por más que no la posición, pero la cabeza de Dalsin, o sea, lo que sería hitbox, está tocando el extremo, por eso lo cruza. Claro, la animación, digamos, no te coloca en la posición, pero sí cae el cross. Exactamente. Eso pasa mucho. Jimmy buscando, llevando la delantera, otra vez lo llevan a la pared contra el muro al Dalsin de Jimmy. Uy, cabezazo por mal puñete, abajo. Otra vez cabezazo en cross. ¿Viste? Es del lado de él, digamos. Loco cabezazo. Bien con el tornillo. Uy, casi, casi. Bien, buen cabezazo. Otra vez manteniendo distancia. Ahí está. La efectiva, quiso agarrar, se te vio la intención de querer agarrar. Ahí está, buena entrada con cabeza, sin regalarse, puro tornillo, ahí está, Antevero con medio. También Dark Kaisen aplica la cabeza. A ver, a cabezazo, buen tornillo. Cabezazo, tornillo, bajito, cabezazo, tornillo. Se equivocó, Jim. Otra vez, mal salto. Buena presión de la calle. Puede escapar de las manos, bien, con la encerrada con tornillo, lo lleva otra vez a la pared. Mira, tengo loco, va con el agarre. Se iba a animar. Buena barrida. Para dejarte tiempo y ejecutar el agarre. Estamos con 1-1, empatados en el tercer round. Vamos a ver a qué llega esta pelea. Gana la mediana de Dalsin Jimmy. Ahí está lo que hablaba, un buen golpe cabezazo en counter. Ay, mareado por Jimmy, le hacen el agarre, va a ser cross. No. Bien, cabezazo rodeado, cabezazo tornillo. Mira, también te tengo con la psicológica. Te aplico cabeza, te aplico tornillo, te aplico media. No, te voy a agarrar, te aplico media. Y se la lleva con agarre. Muy bien, Dark Kaisen, presionando. Ajá. Ahí está, la presión estuvo muy bien por parte de Dark Kaisen. A ver, tercera pelea, así, rapidito, bien, entrada con cabezazo, tornillo y media, cabezazo, tornillo, tornillo. Bien. Otra vez sale Dark Kaisen, entra con cabezazo y tornillos. Muy buena ejecución para evitar el tornillito de Jimmy. Uy. Ese yoga cayó en los piecitos. Vamos con el cabezazo. Agarre. Se veía venir eso. Tornillito. Cabeza, patada media. Se te adelantó el agarre. Ya ve, ahí se vio la intención. Insisto, esa pared está maldita. No cae el tornillo en cross. Uy, no va a estudiar. Cubriste. Sigue cubriéndote. Ahora sí. Otra vez. No, pero no le sale. ¿Cómo aprovechar ese golpe? ¡Uy, no! Será el primer round para Dark Kaisen con esa patada media por debajo. ¿Qué tal presión le metió ahí? Dalsin tiene que irse un poquito para atrás para que salgas, ¿no? Es complicado salir ahí. Podés salir con piña, cabezazo de piña. ¡Uy, María! Así de esa manera chocás y salís. Ahí está. Ese sí cayó bien bonito el cross. Oh, el lag, siempre el famoso lag. Para salir del drill de patada, cabezazo. Y para salir del drill de piña, tenés que hacer deslizada por abajo y falla el drill de piña. Ahí está bien. Bien, Jimmy, con los tornillos. Bien, con el cabezazo. Buena presión. No lo quiere dejar salir. Ahí está. Tornillo. Lejos, cabeza. Salió. Uy, le paralizó un antiaéreo. Buen antiaéreo. Dos antiaéreos. Uy. Se lo comió. Yoga. Ay, tornillo. ¡Oh, qué buena! Porque el más esperando ya. Exacto, 3-1. Avanza Dark Kaisen. Buena presión. Jimmy se va a la segunda llave. Está con vida todavía. Vamos a ver si el Sambo puede remontar. A ver, entonces ahora sería Noxtras, ¿no? Versus... A ver, ¿quién va? No, yo no jugué. Llave ronda 2. Seibon, Elite Ranked, Místico y Julio Iglesias tienen que jugar. Sí, internacional. Místico y Julio Iglesias, ¿ya están jugando?
sé. Creo que no, a ver. No, ya, no, entonces no, los voy no. a llamar. Creo que no. No, no están. No están en Versus. Voy a ver si no avisaron de ese resultado tampoco. Yo estoy esperando a Místico cuando diga Gonzalo. Listo. ¿Ya salen? Kanjiboy. Oye, pero Kanjiboy no está en... Me ha retado a alguien que no... Con quien no Kanjiboy, puedo jugar. Es uno de los hermanos Segovia. Así es. A ver, ahora que me han mandado a Losers, me toca contra. A ver, actualicen ahí. A ver, señor Huawei, Mario, Marco, perdón. A ver, actualice mi... Vamos pasando por mientras acá en, ahí. Las llaves. 3-1. ¿Qué pasó con videos Nicole y Pesmex? ¿Pudieron jugar? No sé si dio alguno, dio... No hay señales de vida. Claro. Darkarisen versus Jin, ahí falta actualizar. Místico versus Julio, ¿no? Videos Nicole versus Pez. Ahora van a jugar. Ya, a ver. Video Nicole está en away, está conectado, pero está en away. Ah, a ver, Video Nicole, ponte en verde. Ahí está, vamos a quitar acá la página web. Pez no está conectado en verde. Ya están jugando. En away. Ya están, Místico versus Julio. Pez no está conectado. No está ya estamos conectado. Transmitiendo. Pero Pez todavía no se ha hecho presente, ¿verdad? Hasta ahora estamos no transmitiendo nada, hasta Místico ahora, versus ¿no? Julio. A ver, gente. Místico ¿y Video Julio, Julio sí? ¿Video Julio está? Sí, Video Nicole sí está. Bueno, ya está, Pez afuera. O sea, si nunca se presentó, son las 22.05. Ya son las 20.05. Es lo que iba a decir, ¿no? O sea, nunca se presentó Pez Mex. Yo creo que ya de una vez lo hacemos pasar a Video Nicole, que está él en línea. Sí. Si no está Pez Mex. No han creado grupo para en WhatsApp. Sí, ¿no? Pero no responde. A ver, gente, ya. Están jugando ya Místico versus Julio. Así es. Está frenado ahí, no sé qué pasó. Estaban jugando, de repente se frenó. ¿Ah, sí? Yo lo tengo bien, ¿ah? Sí, hubo un par de golpes que se frenó Místico, no sé por qué. Ahora sí están jugando. Está jugando Julio Iglesias contra Místico. Julio se llevó la primera pelea. Ya, confirmado. Pasa videos Nicole. Me acaban de indicar ahorita Martín Fox. Bien, perfecto. A ver, Místico con Julio Iglesias. Ahorita están transmitiendo Místico y Julio Iglesias. A ver, yo estoy expectando. Hay 4 espectadores, supongo que sí. Yo estoy. No sé, Jack, que es aquí tendría que estar. Lleva la delantera en el primer round. Uy, qué buena. A ver. Lo chipea. No, no lo chipea y se lleva. Cristóbal dice, vamos Julio. Vamos Julio, no tropieces de nuevo con esa piedra. Vamos, vamos. Vamos Místico, vamos carajo. Darkaisen dice en los comentarios, buena mecha Jimmy. Estuvo bacán, estuvo interesante. Vamos a ver. Uy, ¿qué quiso hacer? Cabezazo con Cross. Ahí te lo agarra con cachos, le meterá patada o... No, sigue bien, buen golpe con tornillo. Busca Cotexu el dice... Cotexu dice, Nostra no cacha. No cacha nada, dice. Ah, sí, es lo único que sabe decir Cotexu. No crean que Jimmy es exclusivo con ese error, sino que sale. Si no te sale bien el tornillo, patadita al aire. Se lleva el round Julio Iglesias. Empates. Tiene una pelea a su favor. Vamos a ver. Buen cabezazo para iniciar la pelea. Agarres. Me parece que se quedó lento. Ahí está con el cross. Llegó a marear. Puede ser empleado. Y listo. Otra vez cross. Con agarre. Qué buena. Hay otro. Uy, otra vez que está al lado. Ah. La puerta se funcionó. Esa en el aire, ¿ah? Y luego le saltas con el. No, si tiras cabezazo fuerte también le pega. ¿Cuál es? Débil, cabeza de parado fuerte y la pega. El drill de, puño le pega luego de la chiquita. Sí, le pega la chiquita y después cabezazo. Y le pega. Le caen los dos drills, ¿eh? El de puñete o el de patada, los dos le caen. Qué buen inicio de patada, se anticipó a los golpes, al golpe aéreo. Bien, vamos con media para agarrar, quiso agarrar. Cabezazo para anteponerse, ese cabezazo muy bueno, ¿eh? El de atrás con puñete. A ver, uy, ¡qué buena! ¡Ay, falló también! Mira, a ver.
Todos cometemos errores. Uy, lo mareó. Combo, se lo comió solito. Uy, prefirió. Ah, no, está bien. Golpe y agarre. No. Hay otras que utilizan golpe medio y agarre. Interesantes combinaciones. Uy, ay, casi lo marea. No. Uy, lo trae nuevamente cocachos. Ah, uy. ¿Qué quisiste hacer? Lo quiso cruzar con el. Con el... Ay, bueno, ahí está tu cabeza. ¿Qué tiene el stream prendido? Tiene un retorno ahí. A ver, chequeen su stream. Con cabeza, cabeza. Tornillo, tapón, tornillo. Uy, anteero. Paró con chiquita. Ese puñetito que le mete este Julio, ¿no? Sí. Es que sí, tiene sí. Un... No. Solo contra el cabezazo, tío. Contra el otro, otra dea. No, no es tan efectivo. Ay, qué bo... Se arriesgó con combinación. Ay, perdió la ventaja. Bien centrado. Ay, Julio, ese se puede llevar la pelea y lo Madrid se lleva la pelea. Oh. 3-0. Ah, wow. Julio. Ahí demuestra su que está experimentado Julio Iglesias, ¿eh? Con Dancing. La conoce bien. Buena pelea. Creo que todavía no actualizan mi marcador. Daikar, no, claro. No actualizó todavía. Falta de actualizar a Darkaisen y Jimmy. A ver, señores de las llaves. A ver, Darkaisen y Jimmy, ¿no? Darkaisen, Jim, ¿cuánto quedaste, no Jimmy? ¿Cuánto, para seguir ¿cuánto avanzando, quedaron? Por favor, Jim. Martín. 3-1 a favor de Darkaisen. Ya, listo. Uy, me acaba de escribir ahorita el interno Best Fighter. Me dice, el F2 no funciona, dice. Walkover, este... Ya fue entonces, bueno, el caballero. Voy a preguntarle si es por el resto del torneo. Bien, entonces se viene ahora Ralchan Goro versus Gotetsu. Ya estamos en... Vamos acá a poner acá las llaves. Fíjense las llaves. Acá estoy mostrando las llaves. Ralchan Goro versus Gotetsu. Men in Black versus Nostrax. Darkaisen versus Video Nicole. Y Julio Iglesias versus Sabon. Los demás que están en loser vayan jugando sus partidas. Ya, yo voy a buscar a Mallorcs para jugar. Me toca a mí en losers abajo con Mallorcs. Bueno, okay. Ahora va un poquito más ordenado. Ya todos los que están en winner están todos. A ver, entonces Ralchan Goro versus Gotetsu. Francés todavía no juega con deshuesado para que con Huawei para que salga su pelea contra Místico en loser, vayan avanzando. Elite Rank, no, Huawei tiene que pasar si Elite se bajó por ausentismo. Ah, ya, sí, ah, no sabía eso. Entonces, Místico bueno, va a ver versus Huawei. A ver, Ralchan Goro versus Gotetsu. ¿Están ahí? Ay. Esa es la que tengo que ver ahora. Sin pares, pero según el estilo de juego de Ralchan Goro, que se va a quedar atrás con Dalsing, ¿será efectivo eso? Creo que con Dalsing no conviene quedarse atrás, Dalsing. No. En el momento que vos tenés para presionar, tenés que lanzar. Porque donde te presionan, estás perdido. Es claro. Complicado salir. Sí. Bueno, conozco el estilo de juego de algunos personajes de aquí, pero específicamente del Ralph, que es quedarse atrás. ¡Ah! Se va a complicar ahora. Ahí vengo, chicos, un segundito. Ahora peor, tienes que jugar adelante. Obligado. A ver, ya a se ver, retaron, me parece. Se están buscando. Sí, voy a hacer mi pelea por losers Mallorx. A ver, ¿dónde está? Bueno, a llamar al pueblo. Ayaxa ya los llamó. A ver, ¿ya están jugando? Todavía. Todavía no los veo. Gotex es el que está faltando. A ver, estoy buscando en las llaves dónde está. Una de las reglas debe ser que siempre se encuentre en verde. Si están en away, sanción, ¿eh? Una pelea. Bueno, el Changoro sí estaba en... Estaba en verde, pero ahora ha salido. Ya, creo que ya iniciaron partida. Ralchan Goro versus Gotetsu. Sí, ahí está. Ralchan Goro y Gotetsu. Listo, ya empezaron. A ver cómo les va. Uy. Va sacando ventaja Gotetsu.
Es, no te vayas atrás, Ralph. No te conviene. Aunque por otro lado, los que se van para atrás juegan con, digamos, con la desesperación de los que les gusta atacar. Uy, qué bueno. Por ejemplo, yo, si me esperas, me desespero con las tortugas, pero mal. Claro, pero en este... Qué buena, Ale, que es ese este doble golpe, no... el aéreo. Difícil, ¿no? Bueno. Difícil que se vaya para atrás. Debe ir para adelante siempre. A ver, apuesta que para la siguiente pelea, el primer movimiento de Ralph va a ser salto hacia atrás. Hay que apostar. Vea, le está resultando. Se va, golpea. Ah, se atrevió a atacar. Y me voy. Ajá, mira. Bien. Bien, le ha resultado en este round. Uy, ahora Gotex se va con todo. A ver, vamos a ver cómo queda. Uy, casi el interior no le sirvió para el tornillo. Bien, pero no quitó nada de ese tornillito. Bueno, resuelve con cabeza. A ver, bien, vamos. Chango, ¿no? Bien. Ralph tiene que saltar hacia atrás. A ver. Oh. No. Ah, pero igual saltó. Ahí está. Cabezazo que cae muy arriba. Aprovecha para el agarre. Igualito para Ralph. Bien. Bien. Bien con el maldito. Le devino la intención a Gotex. La esquina maldita que no se ve. Se sale el cross y no se ve la animación. Uy, Ralph está con. Está atacando, qué bueno. Qué bueno, mira, no quitó nada de ese cabezazo. Se resuelve bien con la patada media baja. Llegó el primero. Uno. Muy bien, 1-0, Rachankoro contra Gotexu. El abuelo. 1-0 recién. El abuelo del Street Fighter, ¿no? Claro, el creador, cofundador. Él es Gen ahí. Gen salió pensando ahí en Gotexu. Claro. Ah, intentó el aéreo y se lleva el mareo. Venga, por ahí comentan. Cross, ¿no? Ajá. Ya hace el Yoga Flame a una distancia en donde después es más fácil agarrar. Sí, y lo bueno de Dalsin que tiene también una buena distancia de agarre. Sí, de todas maneras, como es Dalsin contra Dalsin, termina siendo mitad y mitad, es lo mismo. Por ahí comentan agarra que lo dejaron que mejor. Salir del asilo a Gotex. Ah, bueno, lo dejaron. Se atrevió a atacar. Vamos a ver. Uy, le está sirviendo el ataque. Parece que cuando lo deja en rojo, se va para atrás. Ah, bueno. No le va a servir eso porque Gotex está atacando con todo. Uy, uy. Ah, bueno. No, mira eso. Pero sí, se vio el error. Uy. Ah, buena salida para confundir. ¿Cómo le dicen cuando te vas de un lado a otro? Siempre estas denominaciones me tienen un poco loco. ¿De un lado a otro? El mix up o no sé qué es este. Mix up, claro, mix up. Mix up se aplica para los golpes, pero cuando te vas de un lado a otro, izquierda o derecha, recibe otro nombre. Left and right. No, no sé a qué te referís, pero bueno. Escapando como un... No sé, para tratar de confundir, pero siempre le dan un nombrecito bien, aprovechan a atacar, vamos, te está sirviendo atacar, tal, no todo es atrás. Uy, mira, qué chapero. ¿Qué? Para agarrarle con esa patada. Todavía lo marea. Muy buena. Le pasó el tornillo y lo reventó arriba. Llega. Le resultó. Salta atrás. Oh, parece que me ha escuchado. Bueno, ese salto atrás sí le sirvió. Bueno, midiendo la distancia. Ajá. Bien, ahora sí, metiendo todavía a la experiencia. Uy. Muy buen tornillo. Le quita el perfecto con el agarre. Ahí está. Vamos con los cocachitos. Otra vez agarre. Otra vez. Ajá, lo acepto otra vez. Intenta. Uy, intentó agarre. Le resulté en segunda, a ver quién agarra, agarro, te pateo, le pateo. Empatan en round. Están empatados. Acá Nani dice, mira, no, es el mejor. ¿Quién adelanta con esta pelea? Trata de anticiparse el salto.
bien con los tornillos, choque de tornillos, cabeza de tornillo, uff, le paró en el aire. Choque de cometa. Ahí lo confundió, el tornillo cayó atrás, ahí, sin golpear. Ahí pasó de largo, ¿no? Sí. Ajá. Y se lleva Gotetsu la pelea. Se recuperó Gotetsu del 1-0 que iba perdiendo. Está dando vuelta al partido, vamos a ver. Me parece Orochimaru cambió su estrategia a más ofensivo. Vamos a ver. Quería poner viso Orochimaru y no se puede. Porque en la primera pelea sí estaba defensivo. Mira, qué criminal para quitar ese hilito, ¿ah? Un tornillo, pero bueno. A veces pasa. Ay, se la jugó que me mareaba. Ajá. Exacto, casi llega a marearlo. Lo agarró Gacho, ahí aprovechará. Uy, se le fue. Ah, bien, recuperó. A ver, cross. Uf, casi le sale cross. Ay, otra vez. Ahora sí quitó por lo menos algo decente ese tornillo y lo agarró. Muy bien, lo obligó a bajar rápido de manera apresurada a Gotetsu y quedó pagando. Quedó en negativo. Por eso lo puedo agarrar. Bien, ¿ah? A ver, vamos a agarrar si empata la situación. Gotetsu se va todo a rodear. Ajá, no te ligó el agarre, pues. Oh, pero lo lleva nuevamente a la pared. Intenta cross. Ahí no sale cross con tornillo. A ver, vamos a ver qué hace. Ahora sí. No sale cross con tornillo. Bien, muy mal. Ahí podría haber pegado de vuelta a Dalsim. Lo dejó. Si le pegamos, lo mareaba. Choque de tornillo. Ningún no quita mucho. La situación a favor de Gotetsu. Aunque la distancia de energía no es mucha. Uy, cayó cabeza. Y otra vez no quita nada. Pero mira. Tío, mareo. Qué bueno. Oh. Empate de pelea. Empata Ralph. Y nos vamos a la última pelea. A ver. Ya regresé. Ralph contra Gotetsu, ¿verdad? Sí. Así es. San Goro versus Gotetsu. Me he hecho sudar acá mi amigo Mayox R36. ¿Cómo te fue? Bien. Pude ganar. Avancé un poquito más. Todavía no me voy. ¿Cuántos quedaron? Acá en los comentarios dicen que el mejor zinc no era el sólido, dice. Llegando el agarre, salió rápido moviendo la palanca como loco, otra vez que agarra el cocacho. Uy, qué buen golpe ese. Ay, 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 Juan Pablo. El mejor zinc no era el del sólido, escriben acá. La... Sí, Juan Pablo dice. ¿Iba a venir a dar clases? Todos pues, están invitados. Mareado. Vamos a ver. Voltea. Es mágico. Uy, ya. Era antes. Antes tenía que bajarle con el tornillo. Se fue muy arriba. Sí. Ahí podía haber volteado. Se la lleva Gotetsu. Vamos a ver. Último round para Gotetsu. Macho Point. Ah, ya, qué buena. Barrida y agarre. Acá sí entra cross tornillo. La animación. Claro, acá sí. Acá sí. Uy, se equivocó. Le quitan el perfect. Posiblemente el round. Ahí entra nuevamente Ralph. Uy, casi cross. Se equivocó. Uy, le ganan el agarre. Chipean, pero todavía sigue con vida, sigue con una línea. Se la lleva Gotetsu al final. Buena pelea. Ralph se va a la llave de Lucer. De recuperación. Uy, no me digas que con Ralph. A ver. Suena muy, muy fuerte, Lucer. Me toque contra Ralph Changoro. Ya, claro. Puedes ir avanzando. Aprovecha que está. Lo han dejado herido. Voy a aprovechar que está medio ahí maleteado. Claro. Puede bueno, ser que voy contra Man in Black, Ok. Voy contra Man in Black. Shakta. Okay. A ver, Man in Black reta. Ahí me retó. Ahí está cargando. Veo con una raya y está con wifi. Esto va a estar durísimo. Ah, su madre, qué mala costumbre. ¿Saben que para torneos tienen que utilizar su cable? ¡Oh, cómprese, está barato! Dice que la notebook de él no tiene entrada de cable. A ver, porfa, actualicen el marcador de Ralph Changoro con Gotetsu, por favor, para poder ir avanzando ahí. Vamos a la pelea de Main Black versus Noxtrax.
A ver, Huawei, si es que nos está escuchando por ahí, actualice el chalón. A ver, segundo play de Nostrax, ambos en mismo nivel de energía. Nostrax cae mareado. Ya nos escuchó, ahí está. Pero yoga, ahí está, doble cross, bien cubierto por parte de Nostrax. No se salva del agarre. Uy, uy, finta de patada sin tocar. Intentó cross. Va con el ataque, bien golpe, membrana. Uy, se libera del mareo. Vamos a ver qué sucede aquí. Uy, una alita del pixel mágico. Todavía puede Nostrax. ¡Ah! Le cayó la pezuña en toda la cara. Round para Man in Black de Brasil. Uy, bien, adelantando al aéreo. Bien, puede ser mareado. No. Hay veces el street es injusto con los mareos. Una buena cantidad de gomi no se marea. Y por otro lado, hay veces un par de golpes y ya te mareó. Ah, intentó. Muy bien, mareado. Agarre. Otra vez intenta cross. Bien cubierto. Uy, menos agarres. Ahí está, mareadito. Utilizó combo y la yapita de patada media parado. No, lo dejó con el pixel mágico. Ay, los dos. Y pero Nostrax se lleva un cocacho y Man in Black se lleva la pelea. 1-0 a favor del brasileirao. Ay, vamos a ver. La samba contra el tango. ¿Quién se la lleva? Uy, cruce de tornillo y cabeza. Ah, le cayó la patadita otra vez. Buen cabezazo. Llevando el tornillo, se lleva con garra, se va a la pared. Cross, uy, no hicieron nada. Si miran las caras, ay, te parecía mareado. Se escapa con mediana, lo alcanza con la cabeza. Pelea de tornillos, buen agarre de Nostrax. Vamos a ver, tienen los cabezazos y las patadas, están en la zona media. El juego es ese, muy buena distancia con la patada media. Ay, buen tornillo para evitar el cabezazo. Otra vez cabezazo de pie. Cayó bajito esa cabeza, fue nuestra. Buena, bien bajito quedó. Vamos, segunda pelea, primer round para Nostrax. Todavía no se tocan, ya empezó el toque. Ambos con las pezuñas medias. Buen agarre de Nostrax. Intenta cross. Uy, seguidilla de tornillos para el agarre. Otra vez, uy, qué lindo, donde le engañó. No iba a hacer agarre, le metió media, está mareado. Intenta cross, doble golpe. Uy, doble mareado, mira, de 1-1. Qué interesante. Bueno. A ver, en el torneo, ¿quién tiene más? ¿Quién la tiene más larga internacional? Juego de puro Dalsin. Agarre, lo lleva a la pared, ese agarre quitó más de los dos golpes, dos agarres, ya te quita casi más de un cuarto de la vida. Uy, cayó en cross, no se ve la animación, otra vez agarre, lo dejo con el pixel mágico, con el yoga fey, a ver, uy, se lleva con chip damage. Ya estoy aprendiendo la terminología. Ajá. Lo chipea. Uy, qué cabezazo para parar de yoga. Agarre Nostrax. Tornillo, tornillo, patada, muy bien, se anticipa al aéreo. Otra vez con la patada a la aleja, entra con tornillo. Ah, esta vez no le cayó bajito. Buena centrada con la cabeza, dos veces la cabeza. Ahí está, qué bonito para evitar el yoga flame. Le da el agarre, uy, se regaló con esa barrida. Vamos con media, ay, la barrida, puede ser el mareo. No, y no le quitó nada, pero el agarre le da la ventaja a Nostrax. 1-1, tercera pelea. A ver quién. Macho point para ambos para esta pelea. Uy, otra vez el cabezazo que no cayó bajito. Aprovecha para el agarre. Distanciamiento con las pezuñitas. Pelea de fuego, pelea de fuego. Yoga yoga bien, la esquivada con un golpe bajo. Buen agarre de Nostrax. Va con los tornillos. Uy, le cayó muy alto. Aprovecha para el agarre. Uy, buen cross para dejarlo mareado. Ajá, ese yoga sí quitó una cantidad decente. A ver, Nostrax está con un hilo. Ambos con poca vida, ambos con un hilo, pero... Ah, Man in Black con la distancia, con la pezuñita media. Alcanza la ventaja. 2-1 para Man in Black.
cuarta pelea. Veamos a dónde llega. Buena barrida. Se anticipó al golpe alto. Uy, otra vez anticipándose, pero lo deja para el agarre. Intenta cross. Uy, se miraron. Se dieron besitos, pero no tras agarra. Bien, distanciamiento. Cabeza que le deja atrás. Buena ventaja por parte de Nostrax. Ah, quiso agarrar, pero saltó con tiempo, pero agarró cabezazo. Otra vez quiere agarrar esta con el pixel mágico. Magimac lo deja poquito. Uy, vamos con pixel mágico otra vez. Y Man in Black se lo lleva, volteando. Volteando el partido. Con cero de vida. Oh, cabezazo para el yoga. Vamos a ver. Uy, ¿qué tal mareada más rápida? Ah, no quito nada de ese Yoga Flame. Por eso insisto con el agarre. Buena barrida, se anticipa el antero. Uy, buen golpe bajo para evitar el yoga. Ay, bien. Entró bien el tornillo. Vamos a ver qué intentará cross y agarre. Tornillo y agarre. Ajá, ya te vi el agarre, le gané el agarre con cachos. El brasileño. Uy, uy. Nostrax no quiere irse. Ah, bien, le gané el agarre, le deja con pixel mágico. Y lo chipea el... ¿Cuál es el pixel mágico, Dos a dos, Man in Black. ¿Cuál es el pixel mágico ahí, Me he guinceado. Buena pelea de Dalsims. A ver, llevando la ventaja a Nostrax. Interesante forma de esquivar los Yoga Fire. Distancia, uy, aprovecha el agarre. Aventajado Nostrax, le devuelven el agarre, lo vuelven a la pared, intenta cross, uy, pero se le adelanta el golpe aéreo, muy buena. Ahí está, otra vez, cae muy alto ese tornillo, lo dejan en rojo, otra vez en rojo. Nostrax, no te vayas, uy, mareadito. ¿Qué? Mariano. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ay, 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 la recuperaste. Ahí los dos están, ahí vi nerviosa. Se la lleva Man in Black un 3 a 1. Buena pelea, buena pelea. ¡Ay, cómo perdí! Uy, sí. Ahí se te vio los nervios, Nostrax, en la última, cuando hizo el error Man in Black. Vi golpes continuos desesperados. ¿Qué va a ser? ¿Me escuchan ahí, amigos? Sí, te escuchamos, Nostrax. A mí, Jackcha. ¿Se me escucha? Hola. Jackcha, no le... A ti sí te escucho, Nostrax. A mí, Jack, ¿me escuchas, profe? Ah, sí. Claro que sí. Yo sí te escucho. ¿Ustedes me escuchan? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Listo. Entonces continuamos con las peleas. Avanza Viejexu. Y continúan Darkaisen contra Videos Nicole, de eliminación de peruanos. Qué salada la llave, cruce de peruanos. A ver. Quería ver más Darkaisen versus Videos Nicole, a ver. Darkaisen y Videos Nicole, a ver si están en la sala. Reta Darkaisen. Ahí está, si están en sala. ¿Los dos están? ¿Videos Nicole también? Sí, están, a ver si los veo, están... Darkaisen versus Videos Nicole. Videos Nicole. Y Darkaisen debe estar jugando, seguro. Está libre, parece. No lo veo a Darkaisen jugando. Pero Videos Nicole, ponte en verde para que te reten. Ah, los dos están en away. Mira, los dos están en away. Ambos, Darkaisen, Videos Nicole en verde. Vamos, chicos. Chicos. Vamos, quiero dormir temprano. Quiero dormir, decía, directamente. Quiero dormir temprano. Por estas cosas, los torneos duran un montón. Sí. Bueno, yo tendría... A ver, ¿tengo rival de Lucifer? Sí, a Místico. Y mira, a ver, si no vamos con otra pelea, Seibun versus Julio Iglesias. Bueno, ay, no, ahí está. Videos Nicole dice, estoy retando. Pero quien reta es Darkaisen. ¿No?
Dark Aizen está en verde. Ponte en verde, video Nicole. Bueno, voy a jugar mi peleita y ahora vengo, chicos. Okay. A ver, ¿ya están jugando? Sí, ya están jugando. Bueno, están con los players invertidos, pero bueno, así han Ya, quedado bueno, ellos. que va, pero eso no se debe permitir. A ver cómo va la cosa por ahí. ¿Dónde están los jueces? ¿Qué ha pasado? ¿Han llamado al VAR? ¿Qué ha pasado? El VAR. Dark Aizen No, pero. versus Video Nicole, ahí estamos. Bueno, tiene la ventaja Dark Aizen sobre Video Nicole. Dark Aizen me parece conoce un poco más la pelea. Está bien mañosón. El mañoso Dark Aizen. Y nunca perfect, que esa es la consigna. Puedes perder, pero no por perfect. Bien, sigamos. Ataca, ataca, presiona. No quita nada de ese tornillo. Bien por Nicole, buen agarre. Intentará, no, intenta ataque en vez de agarre. Muy bien. Uy, le alcanzó con la justa la colita de la llama. Intenta marear. No llega a alcanzar. Dark Aizen sigue con la presión. Nicole se va para atrás. Ay, ay, ay. Buen cabezazo para evitar la presión. Menos, menos se respira. Bien, ahora tiene presiones Nicole, pero lo devuelven al muro. Y tratan de marearlo. Y lo llegaron a marear. Dark Aizen avanza con la primera pelea. Vamos, video Nicole. Tú conoces a tu Delphine. Ah, vamos, sigue, sigue. Está respirando un ratito, tranquilizarse y escoger nuevamente al morenaje. A ver, avanza, presiona, Vidos Nicole, presiona, presiona bien. Uy, esa barrida le costó un agarre, casi un cross. Uy, presiona Dark Aizen con los golpes y no se marea. Ah, ya se mareó recién, ya era muy Terminator ese Dalsim. Aprovecha para agarre. Sala, le gana el agarre. Kaizen ha habido Nicole. Muy bien, bien. Llevándose el está primer round. un poco lento, Vio Nicole, ¿no? Las reacciones. Las reacciones. Vio Nicole, por lo que conozco, juega, pero no tiene continuidad. Ay, el tornillo no le salió. Uy, bien, aprovechó para el agarre. No intenta tornillo. Ya ves, no lo conoce bien. Se equivoca otra vez Dark Aizen. Ay, bien alejado con la patada de media. Ahora presiona con los agarres. ¿Qué pasó ahí? Uy, dos. Bueno, vuelve a la presión de Arcaizen. Se quedan atrás ambos. Buen cabezazo. Intenta el agarre. No, el agarre lo hace Nicole. Uy, se salió por poquito. Lo deja con el píxel mágico. Y lo termina atornillando. Segunda pelea para Dark Aizen. Vamos, video Nicole. Llévate una pelea. Llévate una pelea bien. Uy, no reaccionó para el agarre. Bueno, Dark Aizen presiona. Llega a marear. Otra vez contra el muro. Intenta cross. No, cabezazo. Otra vez agarre, casi para chipearlo. Uy, puede ser perfect, nunca perfect. Vamos, Nicole. No. Se lleva un perfect. Con puro tornillo y 8 points chipeadito. para Dark Aizen. Ambos retroceden. Uy, ataque cabezazo. Empieza la presión. Se equivoca con el tornillo. Ay, ay, ay. Tornillo, golpe arriba. Te ganan el agarre, otra vez le hacen la psicológica, te golpeo, te agarro, te golpeo, te agarro, lo agarra. Intenta cross, agarre. En un pinball ya te estarían juzgando de homosexual, marica, traca y todos los demás adjetivos por utilizar ese tipo de juego. Uy, el Así famoso lag, es. ¿se ¿Qué quitó? pasó? No. Se colgó, ¿no? 3-0. Ah, no, no, 3-0, pues ya Sí, ganó 3-0, Dark sí. Aizen. Ya está Sí. ahí. Ya ganó Dark 3-0 quedó. Oye, me está retando Milikov Kula, pero sí, ya Si estás salía. en Losers, ¿está o no?
No, es que yo ya en mi pelea de losers acabo de perder ahorita pues con Ralph Changor. Yo quedé desclasificado ya. Oh, ¿qué pasó? Mira, sí, me dio Ralph ahí, me dio bien. Oye, ¿qué? ¿Hala bien? Bueno, la bueno, siguiente yo... pelea. Ya, a Iglesias ver. Con Sibón. A ver, ¿cuál? Dos chilenos. Ya a se ver. Va a poner las llavecitas ya. Ya, Gotetsu ya está ahí con Manning Black ya calentando. Acaba de subir Darkaisen ahorita. Y Darkaisen está esperando a Julio Iglesias o a Seibón, que ya está jugando. Esa, ¿no? A ver, vamos con esa. ¿Dónde está? Llámenlos, por favor, en el chat. A ver. No los veo que estén jugando, ¿eh? Sí. Chicos, me disculpan unos 5 minutitos que retorno. Ahorita regreso en 5 minutos. Bueno. Ya, Jimmy. Okay. Okay. Okay, retorno. Dejo abierto el micrófono. A ver, ¿cómo está esto? Julio Iglesias, Player 1. Julio, Player 1. Vamos, ¿dónde están? Julio Iglesias está presente, Seibón está presente, ambos están en verde. Julio reta, ya se retaron, parece. Ver, ya se retaron. Ya está. Vamos. Empieza Julio Iglesias contra Seibón. Durísimo para Seibón. Julio Iglesias muy acostumbrado a jugar con Dalsim. Es uno de sus personajes. Bison también. Guile. Blanca también usa. Pero Seibón usa Ryu nada más. Ryu y Ken, sí. Y algo de Bison, pero muy poco. O sea, sí sabe jugar con Bison, pero no lo tiene pulido. Uy, empieza el ataque de Julio Iglesias, empieza la presión. No le sale cross, salía anticipado, pero sigue con la presión. Uy, lo llevan al muro, a ver, intentará cross. Muy buena, tornillo y agarre. Se libera de la presión. Vamos, Julio Iglesias, va con el ataque, va con todo. Uy, detención del ataque de Julio Iglesias. Se lo llevan a la pared, pero le ganan el agarre. Se vio que lo quería agarrar, se vio. Se demoró mucho para el agarre. Es que en realidad el primero que toca en tiempo correcto es el que agarra, no hay forma ahí. Pero en la animación se nota que los dos se miran frente a frente, sin hacer nada. Claro. Oye, guerra de presión, buenos golpes, pero ese Dalsim está Terminator, el de Seibon, no se marea. Ah, está en rojito ahora Julio Iglesias. Vamos que Seibon le puede empatar. Está con este round, empata, se van al tercer round. Uy, aquí presión de la agarre, pero no aprovecha, le da un golpe no. Chiquito. Y... ay, ay, ay. Estas cosas te ponen nervioso. Mira que esa cabeza eso no quita nada, pero mira otra vez. El error, uy, qué buena, aprovecha el agarre. Se salvó, Seibón. Sí, se salvó con esa. ¿Cómo entró ese agarre? ¿Eh? Buen antiaéreo, anticipándose el salto. Cabezazo va con la presión de Julio Iglesias. Bien, buen esquivado. ¡Uy, qué buena! Una marea, no, se salvó del mareo. ¡Uy, uy! A veces te marea rápido, a veces no. Vamos a ver, la presión de Julio Iglesias, intenta marearlo, agarra, será mareo, no es mareo, todavía sigue con vida, intentar agarre, va con los tornillos, hasta que lo bloquea con la presión, te agarro, no te agarro, puro tornillo. Se la lleva Julio Iglesias, primera pelea. Interesante, ¿eh? Para que esa pelita, le hizo buena presión, se le escapó de las manos Julio a Seibón. A ver qué puede hacer ahora Seibón. Uy, se cruzaron. Uy, error en la caída, pero se va para el otro lado. Mal caída de tornillo. Aprovechen agarre. Vamos con el cross. Ven anticipación con ente aéreo. Uy, tornillo, te agarro. Ajá, ya ves, se vio otra vez. ¿Viste esa animación? Se quedan mirándose, dándose besitos. Uy, pero no. La presión de Julio sigue. Se va para atrás. Hace la red Ralph. No, le gané el agarre. Otra vez se quedó. No saben si van a agarrar. Ese es quizás el juego de agarres. Bueno, yo no manejo mucho el juego de agarres. Me pasa eso muy a menudo, quedarme ahí quietecito. Mientras que otro aprovecha y me hace la pesada. Vamos a ver Seibón.
Muen Seibon está haciendo juego de agarres. Ahí otra vez se le anticipan, se vio como camina todavía. Intenta, vamos con el tornillo, agarre, no, te hace media por debajo. Uy, se escapa de la presión. Intenta marear. Uy, lo mareó. Con ventaja Julio. Agarre, intentó agarre. Ahí se ve la mañosería. A ver qué hace. Bueno, Julio está con ventaja, puede estar esperando, pero. ¡Uy! ¡Está mareado! ¡Qué buena! ¡Qué ladrón! Digo, a veces el street es un poco injusto. En realidad, lo que hizo el juego fue compensar, porque había perdido el primer round Seibon. Normalmente suele pasar. El segundo round va para el que había perdido el primero. La saca mucho más. Y ahí le mintió asquerosamente. Eso era para que se maree también. Uy, mira, todos otra vez golpe. Estos Maxin están Terminator, no se marean. Están Terminator. Lo tira por el lacio y se muere. Hace rato era que se mareaba. Tanto golpe. Presión de Julio. Agarre. Lo deja ya para chipear. Ah, no. Buen cross. Otra vez. Se lleva la pelea Julio. A 2-0 a favor de Julio. Acá en los comentarios ha entrado Ulgrog. Saludos, Ulgrog. A ver, ¿dónde está Ulgrog? Ahí está en los comentarios. Ah, ¿dónde está Ulgrog? Uy, entrada de Julio. Presión de Julio, escape de la presión. ¡Ay! Erró del tornillito. Ajá, la presión y mareo. Bueno, no quitó mucho, pero lo dejó en el piso. Para estar en la pared, era mejor el agarre. ¡Ay, ay, ay! No lo marea, mira. No. Ya ves la injusticia. Hay veces te marea rápido, hay veces ya. Parece que se ha metido así como Escobar, un costal ahí a lo Maradona. Y no marea. Macho point para Julio. Ahí se lleva la pelea. Uy, buen cabezazo. Justifica el tornillo. Uy, distanciamiento. Ahí está. Social. Otro distanciamiento con patadita media. Ventaja de Julio. Cross. Casi agarre. No, ¿cómo apareció atrás? Bien, Mario, mira. Ahí lo puede cruzar. No hizo cross, no se animó. Ay, cabezazo para salir de la presión. Otra vez cabezazo, lo lleva a la pared. No lo va a agarrar. No, no muere nunca. Se murió, pero se lleva la pelea Julio. Muy bien, Julio. Buena presión. Y nuevamente presionando, Julio avanza. Se bomba a la llave de recuperación. A ver, más bien ahora. Voy a jugar mi pelea de losers, pero tengo que transmitirla para no ocasionar Claro, sí. Tengo que ir contra el rojo, ¿no? Sí, ajá. A ver, ya. Bueno. Antes de pasar ya a las semifinales. Listo, entonces pongo acá, Jaxa. Avanza Jaxa contra el rojo. Monta, aquí está. A ver. Salgo de away. ¿Me toca en primer player o en segundo? ¿Te toca primer player, creo? No. Ok, primero, sí. ¿Dónde está? Así sí. Que voy a retar a rojo. ¿Dónde está rojo? Está en away, parece. No es verde. Sí, está en away. Rojo está en away, rojo a verde. No, está perdido rojo. Yo lo he visto en away, está en away, lo ven away. Ahí lo ven en away. Sí, está en away, pasa que se pone a hacer otras cosas. Ahí le mando privado, a ver. Ya ve, por favor, para de una vez comenzar antes de pasar a la semifinal, si no, se va a entrampar ahí losers. Loser sigue avanzando, pues, y con tu pelea queda la de Seibon contra el ganador de tu pelea. Y queda cuadrado todavía. Sí, pero ya se va a entrampar ya en un momento ya. Ya se está. Oh, rojo. A ver, si no. Ya le mandé privado, pero no. Ok, mientras contesta no. Rojo, entonces vamos con Gotetsu versus Men in Black. Ya. Bueno, vamos. ¿Cuánto tiempo le van a dar a Rojo para que conteste?
Vamos a esperar a ver esta Decían pelea. ustedes. Bueno, esperamos esta pelea. Si no está, listo. Si no está la vuelta, cuando termine. A ver, entonces, por favor llámenlos a ver Gotexu versus Main Black. Gotexu contra Man in Black. Sí, Rojo tuvo la mala suerte de jugar contra mí y después no jugar nunca más, porque después pasó porque B-Fighter no estaba, o sea que hace como una hora que estaba esperando. Y como justo le tocaba contra Jaxa, se complicó. Sí, pues. Bueno, vamos con esa. Man in Black no está. Fa, no me diga que se fue. Man in Black. No, está Ya un es. Black Man que se copia. Quiere ser Después Sable. Malenga, no, ahí Vamos porque con se la fue. otra. Seibo. No, Julio Iglesias versus Dark Kaizen, ¿no? Vamos. ¿Y sí? A ver, llámenos por favor. Arcángel está. Julio también. Ya, sí, sí están. Julio está en verde. Dark Aizen está en Away. Sí, está en Away. A ver, voy poniendo por mientras van entrando, voy poniendo acá las llaves. Entonces, en semifinal, Gotexu versus Men in Black, Dark Aizen versus Julio Iglesias, ¿no? Y en losers, Nostra versus Ralchan Goro, Yaksha versus Rojo y Videos Nicole versus James 64. A ver. Entonces ya estamos A la cerca. siguiente regla de los retadores, todos en verde, nadie en away, si evitamos esta cosita. A ver. Dark Kaizen está faltando, parece, ¿no? Darkaizen está en away. Lo había visto en away. ¿Ya se salió? No. Parece que ya se retaron. Sí, ya están en reto. Ya están en reto Darkaizen con Ya, Julio Iglesias. ya lo tengo. Bueno, Ahí vamos. ahí dije. Ya, entonces hay que invertir acá los. Uy, ventaja de Julio Iglesias. Lo tiene contra el muro. Vamos a ver qué hace Darkaizen. Bien, sale de la presión, pero nuevamente entra con los tornillos. Uy, entra cabeza. Puede ser cross. Uy, le gana el agarre. No, pues. No se animó con entrar con tornillos. Le chapan el agarre. Bien, buena entrada de Darkaizen. Con la presión contra el muro, se equivoca, pero uy, no Epa. aprovecha la equivocación. Cross. Aprovecha Julio, se lo lleva ahora contra el muro. Te pateo, te agarro. Él sigue con las patadas. Muy bien. Aplica la psicológica. Ajá. Salta lentito, le pagan antiaéreo. Te agarro, te pateo, te agarro, te pateo. Agarre. Vamos a ver si recupera. Uy. Es tú. Bien. A ver. Mareado. Mareado, mareado, pero no mueve la palanca. ¿Qué hiciste? No aprovechaste la gana. No pensó que lo Julio iba a Iglesias marear, estaba creo. mareado. Que estaba mareado. Recién se ve al último cómo mueve la palanca, cómo se mueve su personaje. Jaxa, ahí está Rojo, contestó, está entrando. Ya, que Ya, vayan ok. De jugando por abajo. no, Mientras no. otro Pero mete. es contra Jaxa, no es contra Jaxa. Sí, no, no puedo jugar con Rojo porque se cruzaría. Porque justo Porque no, no hay cruce, no veo cruce. Bueno, digo, ¿no? desde el audio, justo ¿Una? estoy transmitiendo. Ah, ¿en la transmisión te Sí, refieres? en la transmisión. Ah, ok. Pero manténlo al tanto a Rojo porque termine la pelea de Julio y ya entran ustedes. Que no se vaya. Y también a Man in Black, si lo ubican al privado, dígale que esté ya atento, pues. Vamos a ver con la presión de Arkaizen. Está cerquita a ganar este primer round de la segunda pelea. Buen distanciamiento con la mediana. Ahí está. Bien aplicado el tornillo sobre el cabezazo. Primer round para Arkaizen. Ya estoy, Buena estoy barrida. ahí, ¿no? Muy buena barrida. Cabezazo. Presión de Arkaizen. Un tornillito esquivado con antiaéreo de medio. Reacción un poco tardía. Ahora Julio Iglesias tiene la presión. Pasa Presión. bochata. Ah. Ay, no, Pasa, darte pasa rápido. bochata. Uy, lo mareó. Se lleva el round, parece. Se Muy lleva bien. el round Julio Iglesias. Muy buena. Se te retiró Rojo, ¿Cómo porque si será? no se le va a hacer muy tarde. Se tiene que ir a la casa, ya desde el laburo. Así Ya, que entonces ya pasa está ya. pasa.
Machacta contra Seibon, la próxima. Ya, ok. Seibon se puso a jugar en la FT10 con Mechakuma, así que ya veo que va a quedar fuera Seibon también. De la segunda pelea, ventaja para Julio Iglesias, aunque casi la misma energía. Ahora sí puedo decir que están iguales. Avanza un poquito de Arcane, siempre empieza a presionar con la distancia. Bien chiquita para antiaéreo. Una mediana que hace Trey. Distanciamiento con las medianas. Cayó muy alto ese tornillo. Se va con el agarre. Ahora lo presiona. Recupera la presión. Recupera la presión de Arcaise. Puede ser que se lleve la pelea. Ambos en el aire. Agarre. Agarre. No. Ay, no se quitan nada. Uy, esa barrida. Casi fue poquito. El tornillo contra la barrida. Pelea para Julio Iglesias. 2-0 a favor de Julio Iglesias. Vamos a dar Kaizen. Eres, bueno, el último operando en Winners. Presión de Julio Iglesias. Con agarre, intenta cross. Presiona, presiona, patada, tornillo. Distanciamiento. Uy, le ganó el agarre. Ay, aprovecha el agarre, bien, después de esa barrida fallida. Bien, con el tornillo. Cross. Bien, cabezazo. Patada. Oh, yo también me sé la psicológica. Bien, con el mareo. Oye, oh, ¿qué hizo? ¿O me parece? ¿O le hizo T-Bag? Me parece, le hizo T-Bag. Qué falta de respeto, ¿ah? Aquí también, también hay novela. ¿Hay novela en estas dos peleas? No, me refiero al juego en general, en la comunidad hay novela. ¿Hay novela? ¿Por qué? En la cinta ha pasado. Bueno, presión de Julio Iglesias, no, parece que no le gustó el T-Bag. Ahí está, se va con todo. Se libera de la presión, vamos a ver cómo queda. Presión ahora de Darkaisen. ¡Uy! Ese yoga que cayó en counter, pero no lo mareó. Muy bien, buen agarre. Le quitó bastante ese yoga flame. Bien, buena presión y lo mareó. Ese T-Bag con barrida, primera pelea de Darkaisen. 2-1, todavía a favor de Julio Iglesias, pero vamos, Darkaisen sigue avanzando. No se quiere ir de Winners. Julio Iglesias se toma su tecito, ya hay presión de estar. Hablando de tecito, yo estoy tomando, comiendo mi pollito a la brasa. ¡Ay, qué nivel! Hablen de comida, por favor, todavía. No. Lo siento, el hambre premiaba, lo siento, lo siento. Uy, buen yoga, pero no quito como counter. Todo para hacer, para hacer desear a la gente. Muy arriba, aprovechen el agarre, presión de Julio Iglesias, patada agarre, ahí está. La mariconada, uy, lo mareó. Uy, de acá hay sin problema. No. Sale de la presión, queda como un hilito, te agarro, te pateo, te agarro, te pateo. Uy, lo agarro. Uy, ya. La psicológica. Le aplicaron la cochinada. Ajá. Macho point para Julio Iglesias. Ajá, intento de antiaéreo. Trabaja con los yogas. No le cae el cabezazo, muy en contratornillo. Agarre, ahora se va con la presión. Vamos, patea, patada. Uy, mira cómo cuánto caminó para agarrar. Uy, error, pero vamos a ver si lo aprovecha de Arcaise, bien con el tornillo. Mareado, ahora sí. Llévalo a la pared, ahí sí le puede hacer cross. No, le hiciste cross, ¿por qué? No sé si... Ya vamos, Arcaise, no es sí, comida. No soy tu hincha, pero... ¡Ay, no! Cabezazo muy arriba. Muy arriba. Bien, la equivocación del cabezazo. La psicológica. ¡No! Muy bien, Julio. Ya, bien, Julio Iglesias, buena pelea, no se va a Kaizen a la llave de recuperación. Ah, Julio Iglesias es muy bravo también, pero. Ok, entonces me toca contra Seibon, ¿no? Ahora pelea del. De Yasha, creo que tienes una pelea pendiente ahí, o me parece. Sí, Seibon. Ya a ver. Rétalo, ¿dónde está Seibon? Debe que estar en verde. No está en verde. No lo veo en verde. No, Seibon parece que está. No lo veo. No está por acá, no está por acá. Hace un rato me dijo que está listo ya.
A ver, a ver, a ver, a ver si lo ubicamos a. Bueno, a ver, le han escrito. Seibón está en el grupo ahí para que se conecte, a ver. Ya para que luche con Yaksha. A A ver, ver, por ¿quién favor, se va para llámenlo. la Ahí siguiente? está, ya está en verde, Yaksha, rétalo. ¿Ya está en verde? A ver, a A ver, a ver. ver. Ya está en verde. ¿Dónde está Seibón? Que no lo veo. Ah, ya lo vi. A ver, vamos a ver. Ya Momentáneamente está tenemos la prendido. transmisión detenida hasta que Ya, ahorita ya, ya lo, comience en ya lo Perú. reté. Yaksha Ya con aceptó, ya Seibón. entró. Yaksha contra Ya está, Seibón. ya está Ya en estamos, ya arena, ya están estamos. los dos. A ver si se continúa la transmisión, a ver. Se ha quedado ahí congelado, muy bien, parece que ya vamos a continuar ahorita. En Ahí está este torneo Seibón, de ya está todo Dalsim. Ahí está. Y Seibón se le adelantó a Yacha y se llevó el Dalsim color azulito. Lo siento, Yacha, vas a jugar con el Dalsim marrón. el color puerta. Uy, barrida para evitar antehéroe. Y comenzamos. A ver. Edición, jugando con Wincha. Se están mirando, se están midiendo ahí los dos, ¿ah? Está, ahora sí se escapa, va con la presión Seibón. Ah, intentó agarrarle ese cabeza. Buena salida de Yaksha. Bien con el agarre. Bien con. A ver, a Uy, ver, a ver, a ver. otra vez Uy, ese salto. otra Ese vez. salto le quitó la oportunidad. Ahora lo tiene arrinconado. Vamos con el distanciamiento con la pezuña. Ahí está, otra vez distanciamiento. Con los hongos se los mandó hasta el fondo ahí. Este torneo está patrocinado por Fungisil, ¿no? ¡Ay, es muy alto! Pero no le quito nada. ¡Ay, mira! ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¡Se rayó! Pensó que iba a saltar, ¿no? Una, dos, tres, cuatro veces. Por Hongosit, patrocinador de este torneo. Vamos a ver. Segundo round Ay. de la pelea. Aprovecho para mandar unos saluditos ahí a los chicos de segundo de secundaria del Colegio San Charbel, que están ahí. Parece que están entrando ahí a la transmisión uno que otro, creo, ¿ah? Vuelven a Para que jalar, conozcan me dan los juegos. ilusiones. Old Games, Old School. Ay, antero, con golpe fuerte. Empieza el distanciamiento. Oh, Ay, ven para acá, se lo man. se adelantó. Uy, falló. Cabezazo, que cayó muy arriba. Ay. Okay. Buena salida. Ay, se le adelantó el agarre Muy con el bien, caballito. Jack. Digo, Sebón. Pensé que había no. Ya, volteada, pero así en el momento preciso, Vamos ¿eh? ya, que tú sabes hacer agarres. Y el primer punto se lo lleva Seibón. Vamos, Yacha, ahí, póngale un poco más de fuerza, vamos. Échele ¿Qué más papa al fue? caldo. Se cerró. Uy. ¿Qué Uy, pasó? ¿qué pasó? ¿Se cerró Seibón? Cerró Yaksha, Ese es. reinicia nada más, ya saca nada más, Sí, con fe nada sí. más, de frente, empiezan desde Me cero, si recién estoy empezó la volviendo a pelea. retar, lo estoy volviendo a retar. Claro, tal cual. 1-0 para Seibón y listo. Ajá, Sí, sí. se cerró la pelea. Hay que. Rétalo, rétalo Tiene que nuevamente. volver a. Nuevamente volvieron a la arena. A ver. A la Ya playa. estamos, ya estamos. Ahí ya. Ahí está. Bueno. Stage. Pasa que lo lanzó tan fuerte que se salió del escenario. Ah, volvieron al mismo stage todavía, qué bueno. Ah, Vito, con ese es Yacha Games, me compadre. Así lo tenemos programado. Ya Por de inmediato favor. llamó a Ono. Bueno, aunque Ono ya no está chambeando, tú sabes, Jack ya lo cesó porque estaba viejito. Ahí, patadita media. Y comienza con la presión ahí, Yacha. Ya lo tienes, Yacha. Yacha, se te ¿Cómo ya escapó. Uy, bien. Ya está ¿Qué ya. pasó, Jack? Bien, se le entró con el Vamos, agarre. Yacha, Vamos, con el agarre. concéntrese. Ya se quemó, Pega, pega, pega. bien. Muy bien. Ya Vamos, te ya está. quemaste. Oh, no, cambió Bien, ahí un de cocacho. punto. Y Yacha ahí queriendo retornar ahí. Se gana el primer round. Oh, ganó Seibón, Seibón de full. Jimmy. ¿Qué pasó? ¿Qué Presión de pasó? Seibón. La confusión Se del lo llevo lado. contra el muro. Presión de agarre. Uy. Otra vez, no. Esta vez. Ay, ay, ay. Distanciamiento y Uy, mareado. bailado. Mareado con los hongos. ¿Lo Se deja va, para se va. chequear? No. Ya ¡Uy! está bien, ya ¡Qué buen vamos. cambiazo! Bien con el Lo mata, lo mata, lo mareo. mata. No, era el agarre. No. ¡Uy! No, 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 no. ¡Ya, ya!
lo lleves y lo presionaras ahí. Fallé el agarre. Caramba, ese compró mi tomo número 2 de. Claro, el agarre. Si no mataba a los Hans cero, ahí lo presionabas con Yoga. Claro, pues ahí. Por ahí que te daba en cero para un Yoga. Con eso moría, ya, ¿no? Nada más ahí. Ahorita va a voltear, vas a venir. Va con la presión, Seibón. Hacia la pared. Uy, se equivocó con el tornillo, pero ya se no aprovecha ese error. Ay, pero sigue presionando Seibón con los agarres. Con las larguitas. Está leyendo un poquito los comentarios. Urgrot está ahí presente, Urgrot. Toda tu mancha te tira piedras, ¿sí? Ay, no, ya, chas. No. Le he dicho que si no, la transmisión lo jala. Ya saben, ya, si no comparten. Ya, menos 10, menos 500 puntos. Ahí está ya comenzando a compartir. Mira, Eduardo. Sí, dice. Macho point para Seibón. Por ahí. ¿Cómo lo aprovecha? Presión de agarre de Seibón. Ay, ay, ay. Y Dalsim de Seibón se lleva el primero. No, Seibón se queda ahí. Ah, no es perfecto. Bien, le gana Jackson el agarre. Vamos, voltea ahí. Y esto 3-0 para Seibón. Ya, es que Seibón es pues buena una partida. Máquina. Bueno, ahora Jack se va a comprar a Faikade y va a poner el ramo a su favor. Va a comprar la Capcom ahorita, tanta vaina ya. Le va a cambiar el nombre a Dalsim por Jackson. A ver. Y bueno, se fue no, una pelea más. De Arkaisen, ¿no? De Arkaisen ya se actualizó. Entonces, ¿cómo van estos brackets? A ver si los pueden ir mostrando para que la gente lo vaya versus, viendo. Versus Men in Black, entonces. Pasa Seibon en losers. Falta la pelea de Gotetsu contra Man in Black, aunque parece que pasa Gotetsu por Walkover. A ver, vamos a ver, Gotetsu no está en línea. ¿A Gotetsu tampoco? No lo veo en línea, Gotetsu. A ver, jugando. Ahí están los brackets ahora. Tacha, chequea ahí para que. Creo que Iván quiere acompañarnos ahí en la transmisión. Ahí, sí. Ulgrot, a ver si lo agregas al Discord. Ya, ahorita corrido. A ver. ¿Ya están jugando Darkaiser? No está, no veo. Ya terminó su pelea. Acá veo que terminó 3 Julio, 1 Darkaiser. No, Gotetsu con Man in Black. O pasa, porque Man in Black no está presente desde hace rato, desde las peleas anteriores. Ahí está Man in Black, ¿eh? A ver. ¿Está? Sí, está. El que no está es Gotetsu. Ajá, ahora ha sucedido lo inverso. Gotetsu, a ver, ¿dónde está Gotetsu? Vamos, se dio a cambiar el pañal. Vamos, entra, papá. ¿El pañal o la sonda? ¿Qué se está cambiando? Saludos para Bachani. La lechora Bachani, saludos ahí. Atento a la transmisión ahí. ¿Ahí entró Gotetsu? ¿Ya entró? Lo veo en Away. Bueno. Pero aquí no ves Man in Black, no lo veo. Ah, no importa, si yo los pongo, están, si a vos te aparece, le pones el arroba, Man in Black está disponible, no está en Way. Está Gotetsu, pero no está Man in Black. No, bueno, sí, no está arriba, veo. Está arriba. Arriba, está disponible, no está en Way. Está disponible. Gotetsu reta. Llámenlos a ver. Carlitos James, está ahí. Muy triste porque no ha jugado su Dalsim, dice que es el mejor de todo Centro y Sudamérica. Está muy triste porque no ha podido participar, dice. Se te pasó la inscripción. Ajá. Seguramente, la inscripción era abierta para todos. Nos hubiera gustado tenerte, claro, después en esta versión de Dalsim's Mirror, ¿no? Pero atento que para la próxima seguramente ahí te vamos a tener para ver la sorpresa. La próxima que será. Desapareció Gotetsu, ¿eh? Ya lo vi, Man in Black está ahora en verde, está disponible, está en línea. Gotetsu sigue en Away. Igual, ajá. Gotetsu reta, avísenle ya. Que rete a Man in Black, vamos, ya está en verde. Vamos a darle una chance a Gotetsu, vamos a pasar una pelea de losers.
A ver, claro, mientras pasemos alguna. A ver, ¿quién tenemos en luchas abajo? Noxtras versus Rachangoro. No hay nadie tampoco. No, Noxtras versus Rachangoro, a ver. A ver, avance. Bueno, vamos con esa. Soy yo. Está Ralph. Noxtras versus Rachangoro, a ver. No, a sí. Ralph. Ahí, no ahí le estoy imitando. Sí, sí, está en FKD. Ya. Pero en línea. Sí, a ver. Bien. Tienes que poner el arroba en el chat, arroba, y le pones el nick. Pasa que. Ah, no, claro, me refiero a si está en línea o en away. Yo le pasé la away. Ah, lo que pasa es que todos se ponen away esperando, porque si no te están desafiando constantemente. A ver. Simplemente lo ignoras, ¿no? Sí, bueno, pero viste cómo es. Te molesto constante. A ver si está. No, a ver si después que. No, eres un sobrado, te voy a decir. Listo, ahí lo desafié. Está en el tanto. Si ingresa Gotexu con Men in Black, por favor me avisan si entra Gotexu con Men in Black, porque para pasar esa transmisión. Sí, si entra, si empieza esa, esa es más importante, obviamente. Salgo en toque, chicos. Ok. Ya está, ya entraron los tracks versus al Changoro. Empieza la pelea. A ver, a ver, a ver. Pero bien, entra presión de Noxtrax. Ahora el que se va para atrás es Noxtrax. Oye, ¿qué pasó? Se invirtieron los papeles. Noxtrax contra Ralph Changoro. Ya los encontré allá. Este salto repentino. Ah, le quiso agarrar, le ganó el agarre. Vamos, Ralph. Uy, 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 le ganó el agarre. Lo presiona, sale de la presión Noxtrax. Uy, le ganan el agarre otra vez. Wagner Prado, excelente torneo, amigos. Saludos de Best Fighter. Best Fighter, una lástima que hayas tenido los problemas técnicos, ¿no? Me hubiésemos deseado mucho verte jugar, pero no importa. A la siguiente seguramente vas a estar ahí. Más bien, muchos saludos para ti. Atento ahí, pues, a las próximas convocatorias. Así es. Uy, estaba recuperando Noxtrax con la presión. Parecía que iba a voltear el partido, pero un último agarre de Ralph le da el round. Segundo round, primera pelea. Empieza con la presión Noxtrax. Oh. Ah, presiona bien, presiona mariano, bien. Llega mariano. Le hizo el. Ajá. La cabreadita. La cochinada. Uy, ven para acá. Le cambió la esquina, ven. Muy arriba, cambió ¿no? ese tornillo, muy arriba. Déjate el agarre. Ay, ay, ay. Entra Noxtrax mediana. Saludos para Tadeus Piélago, que está atento también ahí a la transmisión. Saludos para Tadeus y Eduardo López, ahí atentos, mirando la transmisión. A ver, van con la pelea. Lo pasó el otro lado. ¿El lag? ¿O qué veo lag? Yo lo veo fluido por aquí, ¿eh? No veo ya, un lag. No, porque escuché pausas. Estaba cambiando de ventana y escuché pausas. No, eso es normal. Ah, buena entrada, presión de Noxtrax. Oh, le gana el agarre. Igualados en energía. Uy, Noxtrax gana el agarre. Vamos a ver qué pasa aquí. Intenta antiaéreo, pero no le resulta. Creo que mejor antiaéreo que medio sigue siendo el pequeño. Pero siempre se intenta con el medio. Me parece, ¿eh? Me y parece. Se lleva el primer punto, Noxtrax. Uno para Noxtrax, Ralph Changoro de México. Blanca. Y Noxtrax de Argentina ya acaba de cazar su primer puntito. Vamos por el siguiente round. Ahí está. Se adelantan, presión de Noxtrax. Ah, vamos con la presión a la pared. Intenta cross. Patada abajo, te agarro. No, sigue con la patada abajo. No, sigue con la presión. Sigue la presión, lo tiene en la pared. Sale de la presión con cierta ventaja. Bien, con el agarre. Bien. Intenta agarre, no, patadita, me engañó. Ahí está, gana el agarre Noxtrax, se lo lleva otra vez, se lo está llevando al muro. Changoro. Uy, le agarró la cochinada. La cochinada. Y, pues hasta ahí. Puedes quejar que quieras y a ver pues si puedes aguantarla. Choque cabezas. Claro. ¿Qué pasó, doctor? Ah, se quedó mirando, aprovechó para el agarre. Paso de la luz. Bien.
viene con la presión, sale con el agarre. Uy, ese cabeza se cayó muy lejos. O la reacción de Nostar también fue rápida. Viene con el tornillo para parar la cabeza. Ay, cabeza para parar el tornillo a la inversa. No sé si presiona bien. Intentó presionar con cabeza. Segunda pelea para Nostrad. Parece que Ralph parece. Y la casita no lo creo. No se puede ir sin dar pelea. Vamos, Ralph. Está tomando su airecito, está respirando un ratito. Es bueno hacer eso, aprovechar esos segunditos. Y Matt, la última pelea en el caso de. No, será la última. Creo que Ralph Canguro hace un milagro y hace la volteada de torta. Claro, pues ahí está la volteada. Uy, mira, ¿con cuántos golpes lo mareó? Uy, error. Uy, dos doble error. Uy, lo vas convirtiendo en un error. Gana el agarre Ralph. Presiona, intentó agarre, le ganó el agarre a Nostrad, ahora presiona a Nostrad. Buena salida de la presión, lo deja para Chip. Con fuerte, ay, tornillo, intenta yoga fuerte. No, parece que no se lo va a voltear. Se quedó sentado, mira que no. ¿Qué intentó? Ese Chip no lo mataba. ¿Qué tal? Chip no lo mataba. Intentó algo. Muy buena jugada de Nostrax, caramba. Lo volteó. Demostrando ahí el nivel. Acá Jesús Villalba dice, ¿es un FT de Dalsin? Sí, así es, Jesús. O sea, full Dalsin. Full Dalsin para puro el pueblo. Dalsin, mira, tiene más nada más. Torneo, ¿quién la tiene más larga internacional? Versión 1. Nostrax va tomando ventaja, siendo su match point. Presionando, se equivoca en el salto. Uy, error ahí. La energía, otra vez se equivoca en el salto, pero sale de la presión. Vamos a ver si sigue a presionar. Uy, le va como la garra, puede presionar. Ralph sigue con vida, lo va a agarrar. No quiere morir. Dice, ¡qué buena escapada! ¡Ah, wow! ¡Un poquito! Y Nostrax avanza. ¡Qué en la escapada, Nostrax! ¡Ahí maestrazo! ¡Ah, mi respeto, caramba! ¡Qué buena escapada, caramba! Saludos para Bachani. Ahí está, que su saludito. Y saludos, Bachani. Ahí está Ten también. Nostrax, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal escapada te mandaste ahí, Sí. Esa escapadita sirve cuando te hacen el... ¡Qué buena! El tornillo de piña. Exacto. Pasa que tienes que leerlo bien, si no te entra el otro y cagaste. Y que mientras te deslizabas, le echabas... aceite también a la cabeza de Dalsin, resbale y no te toque, me parece. Te escapaste por ahí abajo, creo, ¿eh? Y bueno. Ya están Man in Black y Gotexu. Gotexu ya salió del verde, ahora está, no, están away, sí me están away, pero no lo veo a Man in Black. ¿Cómo van esos brackets? A ver, la decisión de los peces. Contra Nostrax. Man in Black está en verde, ya lo vi. Man in Black está en línea, está en verde. Y bueno. Man in Black con Gotexu. De una vez que lo rete. ¿Dónde está Gotexu? ¿Gotexu con Man in Black? Gotexu ya me leyó ahí en el... Gotexu está en la web. Por interno, así que debería entrar. Vamos, Gotexu. A ver, Gotexu. Mire que a Gotexu yo no le he visto jugar con Dalsin, mi caramba, como escalando muy bien, ¿ah? ¿Eh? A ver, parece que esto entra a decisión de los jueces. ¿Qué cosa ha ocurrido? Gotexu no reta. Dos peleas han pasado. ¿Pero no está acaso en línea Gotexu? A ver. Está conectado como a Wave. Fácil. Está en línea, está verde. A ver, hay que escribir por el grupo, a ver, por el WhatsApp para que se conecte, porque si no ya
A ver, Martín, Huawei, atentos con el caso y vamos viendo. Pegotexu. A ver. No, y sí, justo está indicando también acá que no. Vamos con otra pelea. No, a ver. No está Gotetsu, pero su Man in Black sí. No me invita, le dice, claro, y Gotetsu es primer player, él tendría que mandar el reto, pero no está pasando. Yacha, por lo pronto anda colocando los brackets para que no se quede la pantalla en negro. Mientras vamos ahorita solucionando estos jugadores, a ver cómo los. Ya, hablamos con los siguientes. Seymour versus James. Están en sala. ¿Ya están? Chévere. Ya. Están en sala. Acaban de conectarse, están en, seleccionando caracteres. Bien, ahí está ya. Al azul. Mientras Man in Black juega con el color puerta. A ver, veamos esta peleita que se va a ver interesante por la historial de estos muchachos. Empieza con barrida Man in Black. Empieza la presión, Man in Black. Se enfrentan Gotetsu desde Chile contra Man in Black de Brasil. No está haciendo nada Gotetsu. No, ¿qué pasó? O está pasando algo, o verdad hay que. Bueno, hay que respetar la pelea. Ya empezó. Gotetsu no sé qué está haciendo. No sé si se está manifestando, porque yo lo veo nada más agachado y cubierto. Sí, creo que algo ha querido decir, no sé qué pasó. No veo que escriba tampoco nada. Cubierto, no. Ya está atacando. Sigue agachado y cubierto. No, sigue agachado. Ya, ahora no está haciendo nada, Gotetsu. Man in Black está, bueno, atacando, ¿no? Gotetsu no está haciendo nada. Quizás hasta tenía que configurar Gotetsu. ¡Oh, qué fue eso! Sí, vino lo que yo vi. ¿Vino lo que yo vi? ¿Fuego con patada y no se quemó? Sí, le sacó, el daño le sacó, Sí, sí. La patada canceló la quemada, básicamente. Sí, eso es lo que sucede. ¡Qué loco! Pasa con Guile también. A ver, los jueces, a ver que nos indiquen qué está ocurriendo aquí. Gotetsu no responde. Está configurando, no sé si están diciendo algo. ¿En dónde? Por interno, no sé si se pueden comunicar con Gotetsu. Carlitos Tames acá sigue escribiéndonos. Pregunta, ¿se quedó eliminado el segundo mejor Dalsim de México? Ralph Changoro. Ahí es un padre mexicano, está comentando sobre su compatriota. No hubo lag con Raf Changoro, pero sí hay el tema del rollback. Pero bueno, estamos jugando con 250 mesh. Suele pasar México contra Argentina. Mucha distancia. El juego va fluido, pero por ahí. ¿Qué pensás pasa que lo agarraste y después te lo da vuelta? No sé qué pasa. ¿No? No, parece que ya salió del juego. ¿Quién habrá cerrado? A ver cómo van las pantallas. Jueces, no sé, dan por válida la primera pelea. Yo creo que Lag sigue en verde, sigue en línea. Porque ya no, Gotetsu no está respondiendo. Sí, Gotetsu no lo veo. Es de suma necesidad en estos momentos que Martín Fox, Huawei, los que están ahí pues detrás de la del reglamento, que vean cómo solucionar el tema porque no podemos detener y hay que a ver, acá Gotetsu acaba de comunicarme que no puede que pase Man in Black. Entonces pasa Man in Black con 3 a 0. No puede, pero ¿qué es lo que no puede? O sea, están al final de Winner. No puede jugar. Bueno, si no puede, se lajea. Están haciendo mano Winner. ¿Pero por la? Sí. ¿O se retira? Bueno, no, pasa ya losers, decidió ¿no? tirar la toalla. Pasa losers. No está retirándose. Yo me atrevería a pensar de que como él está viendo que hay un lag o un retraso X que a él no le conviene, sí. Y prefiere no jugarla, así de simple, y por eso que está diciendo pues que da la pelea por perdida. Claro, porque dice por el tema del Wi-Fi de Men in Black. Sí, yo también jugué contra
Contra Men in Black jugué perfecto con 150 MS, no hubo global, no hubo nada. Pero bueno, todo depende. A medida que estás más lejos, depende del servidor, se complica. Pregúntenle si también eso aplica para losers o solamente con la pelea de Man in Black. Ya le voy a preguntar. ¿Mm? Vamos con la siguiente de Arkaizen versus Noxtrax. ¡Ay, ay, ay! Dark Ainsen versus Nostra. Ah, sí, en recuperación. Va a jugar entonces en representación de Perú nuestro jugador Dark Ainsen contra Nostrax de Argentina. Ajá, se viene un buen duelo ahí. Y luego Gotexu versus Sabon. Ajá. La final de Winners que se va a dar entre Man in Black contra Julio Iglesias. Julio Iglesias calentando los botines, corriendo en la cancha para entrar contra. He mandado un mensajito al interno, por favor, revísalo. Es importante. Ya. A ver, vamos. Siempre atento ahí, pon los brackets, alguna nota ahí. Vamos poniendo. Cuando ya tengamos listo otro plan. Bueno, voy contra Dark Kaisen entonces. Sí, sí, por favor. Claro que bueno. Sí, vaya ahí. Dark Kaisen preparando. Dark Kaisen es lado 1. Dark Kaisen está en línea, está verde. Así que invítenlo. No, él me tiene que invitar a mí. Por eso, Dark Kaisen player 1. Ahí está, a ver, Dark Kaisen, por favor, rete a Nostras, que ya lo estoy esperando, y vámonos con el siguiente duelo. Ahí está Dark Kaisen listo también ya, con sus tres barras al tope de línea. Ahí me invitó. Ya está, ya te mandó el reto del caso. Y ya están ahora sí en reto. Dark Kaisen de Perú contra Nostras de Argentina. Vamos a ver qué ocurre. Último peruano en la liga, bueno, en este torneo. Estamos, por cierto, en losers, así es que si acá pierdes la pelea, ya simplemente descalificas. Vamos a ver qué ocurrirá. A ver, juegan a la distancia. Nostrax aplicando la de Ralph. Se va muy atrás. Ahora empieza su presión. Presión de agarre, presión de patada. Presión de agarre, presión de patada. Ahí está la conocida otra vez. ¿Te pateo o te agarro? Te agarro. Uy, intenta cross. Intenta el agarre. Pero ese tornillo cayó muy arriba. La ventaja no. El primer punto, perdón. Nostrax. Vamos, Dark Kaisen. Aplica todo lo que te he enseñado, por favor, Dark Kaisen. Uy. Hubo un pequeño movimiento sexy. Ya me escuchó, Dark Kaisen, Dios. Parejos. Todo Nostrax. La ventaja Nostrax. Bien, ese cambio, caramba, ¿cómo le hizo? Lo deja para Chip. Uy, cross. Qué buen cross. Este cross, caramba, cómo molesta. Primera pelea para Nostrax. Vamos, Dark Kaisen. Dark Kaisen, aviéntale el cráneo que tiene en el pecho. ¿Qué apuesta? Buena barrida. Bien, ahí. Mareado. Bien, con el agarre. A ver, intenta cross. Buena entrada con el tornillo. Cabeza, tornillo. Cabeza, tornillo. Distanciamiento. Cabezazo. Uy, entró. Otra vez cabezazo entró. Ahora empieza la presión. Uy. Disponible para el agarre. Intenta agarre. Uy, la cocachita prendí. Dos cocachitas lo que te dejó. Dios, patada. Cabezazo. Uy, otra vez. Ya, nuevamente le sacó la. Se la sacó nuevamente la escapadita, ¿no? ¡Uy, qué buena! ¿Viste esa? En el aire. Este Nostrax no se deja. Buen distanciamiento. Uy. Muy bien, alto, con el agarre. Marealo. Uy, le ganó el agarre en la barrida. Intenta cross. Distanciamiento. Uy, salió y cayó muy alto. Ajá, los dos se miran, pero Dark Kaisen golpea. Barrida. Uy, bien el cabezazo, chipea. ¡Qué buena salida! Pero salió bien, pero bueno, ya no le fue suficiente.
Vamos, Dark Kaisen se lleva el round 2. Vamos, Dark Kaisen, choque de cabezas. Yoga, juego de yoga, cabeza contra tornillo, distanciamiento, cabeza, tornillo, agarre, empieza la presión, te agarro, te pateo, uy, intenta entender con mediana, pues no le diga. Cabeza, tornillo, te agarro, patada, uy, te decido agarrarte, esa es la psicológica, vamos con el cross. Ay, 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 ay. Un cabezazo. La y, conoce. Bueno, Nostrax se está llevando el segundo punto. Ay, vamos, Dark Kaisen. Todavía hay esperanza, vamos. Nada está dicho todavía. Que alguien apueste por lo bajo, por favor. Voy a entrar con cabezazo, voy a intentar patada, presión. Ya sale de la presión, ¿no? Ahora lo lleva contra el muro, empieza la presión. Uy, buena, buena salida de la presión. Bien, vamos, no, nos traje gana. El agarre, va con la presión. Puño, patada, cabeza, patada, tornillo, patada, te agarro. Casi. Te agarro. Intentará cross. Te agarro. Distanciamiento. No, vamos a dar Kaiser. Ay, ay, ay. La presión de Nostrax es, pero fregada. ¿Has visto? No te suelta y sí, lo deja ahí. Bastante molestosa esa presión. Pero bueno, bien. Le ganó el agarre a la cabeza. Buena energía gastada. Bien con el distanciamiento. Uy, se equivoca con el golpe. Le ganó con el cabezazo, cae muy alto, lo agarró. La cabeza cayó, pero la justicia. El distanciamiento, otra vez cabeza. Ay, empieza el juego, otra vez patada. Ya está en el rincón. Te agarro. Ya, ah, te agarro. No, agarró. Otra vez la presión. No, no. Vamos. Se la llevó Nostrax, bien ganado. Nostrax, 3 puntos. 3-0. Argentina. Se acaba de llevar. Presión bien calculada. Se acaba el sueño. Bueno, el último peruano en línea, Dark Kaisen. Bueno. Ajá. Bien jugado. Deja bien jugado. Su pase a Nostrax, quien avanza a la sexta ronda de la llave de recuperación. Poniendo una pelea. ¿Sabes? Ahora, pelea de contexto contra Seibon. No sé cómo quedaron. ¿Seibon va a ceder la llave de recuperación o...? A ver. ¿Se podría jugar internamente eso? ¿De una vez? Porque yo la de Man in Black está muy ocupado y ya no puede jugar en totalidad, ¿no? Un saludo para Rodrigo Morales, que está escribiendo ahí. Salúdeme, dice Roberto Sánchez. Para ser requisito. Ya, ahí el texto dice que si va a jugar con Seibon, ahorita retan. Saludito para toda la gente que están presenciando los matches en este primer torneo. Ahí está Ralph Changoro ya. Fracos. Acaba de jugar su torneito, pero no deja de seguir practicando y se está metiendo un duelo con Elite Cof Ramsés, quien hasta donde tengo entendido creo que es el campeón de Ecuador, si no me equivoco. Ah, con Ramsés. Uh-huh. Sí, Ramsés ha avanzado, es notorio su avance de Ramsés. Saludos al buen Ramsés. A ver, Kenji, saludos a Kenji, okay, buen día, ya te nombramos. Ya. Se colgó. Bueno, entonces va a entrar Gotexu versus Seibon. ¿Gotexu sigue en el torneo entonces o...? Sí, va a pelear, dice. Bueno, ¿y pero qué va a hacer si le toca en la final Man in Black de vuelta? ¿Se va a retirar? No lo sé. Eso, o sea, ya. Si te retiras una vez, te retiras del todo, porque es como estás perjudicando y después al final no juegas la final. O sea, o jugás o no jugás. Claro, eso mismo estaba pensando. O sea, si te retiras es porque, bueno, ya no vas a jugar, ¿no? No porque te dio el capricho. Ah, no quiero el juego brasileño, juego en luces y ya, y queda. ¿Y qué pasa si llega a final de... Final? ¿Qué les parece esta propuesta? Antes de que comiencen a jugar, hay que pedirle a nuestro amigo Gotetsu que si se llegase a encontrar la final con Man in Black,
que se juegue, a como fuese que esté la conexión, porque el lag va a ser para los dos lados, no es para uno solo. Obviamente. ¿Sí o obviamente. No? Y vamos para adelante, porque la idea es terminar la fiesta. Así es. Voy a poner en modo Freeman para que... Ahora, se entiende que cuando el lag es demasiado, que simplemente, que ya ni siquiera se puede jugar, ahí se puede entender que me retiro, lo cual hice yo ayer, que no podía hacer nada. Mi Delsim se quedaba volando media hora, 40 minutos y nunca bajaba. Pero claro, creo que el lag de Gotetsu no era, o sea, tanto como para que no se dé una pelea. Es mi parecer. Ya, no sé, ya entraron. Qué. Ya entraron. A ver. Ajá, entraron entonces. Gotetsu contra reto entre compatriotas, reto entre dos compañeros, dos amigos de Chile, Gotetsu y Seibon. Renombrados también jugadores ya de la escena. A ver, a ninguno lo veo en verde. Están ya retándose. Están en ya duelo. Están ya en reto. Ahí está, sí, ya están en reto. Vamos. Uy, y se acaba de llevar el primer punto, el primer round se lo acaba de llevar Gotetsu. Ah, sí, a mí no me conecta. Qué raro. Comienza. A mí no me conecta. Me pareció pantalla cerrada, ya volvió. Ahí yo estoy viendo, por suerte. Casi lo marean ahí a... Ya, ahora sí. Gotetsu, ¿no? Se tapó, ahora está presionando. Bueno, se escapa de la presión Seibon, ahora impresiona, le gana la llave. ¡No! Le falló el stick, ¿viste ahí? Fueguito, cabeza. Hizo la jugadita ahí, la que ya le aprendí ahí a Nostrax. Ya sé cuándo utilizar eso, ya la cosa es que saber hacerla nomás. Primera pelea para... La patada Seibon. Mediana ahí, la coladita. Empatados en rounds, a ver quién se lleva en este tercer round la pelea. Presión de Seibon. Uy, mareado. Lo lleva hacia la pared. Intenta presionar, sigue presionando. Uy, qué buena. Presión de tornillo. Sale de la presión. Uy, Gotetsu. Ahora cambio de lado. Cross. Aún la ventaja la tiene Seibon. Uy, mala caída de cabeza. Aprovecha en agarre, sigue presionando. Uy, ahora Gotetsu. Se la gira. Esto quiero hacer. No, Mario. No veo nada, se colgó. Pensamiento con la pequeña cabeza, las dos casi iguales. Nostrax, una consulta, y tú debes saberla. ¿Cuál es el timing exacto para después de agarrarlo a Pocacho, darle un segundo golpe en el aire? ¿En qué momento? ¿Cómo se hace eso? No saben, no explica eso. No, yo no lo sé hacer, No lo sé hacer. No sé qué pasó. Porque yo le he intentado la transmisión, pero... Sé que lo hacen, pero y lo he visto un montón de veces, pero no sé cómo se hace. Sí, después, la otra del rincón, sí, es así, pegarle... Esta vez que aparezca Master Seol. Él debe saber. Le voy a pedir que me dé unas clasecitas ahí con Dalsim, para mejorarlo. Buena barrida de Seibon. Vamos con la presión de Seibon. Sale de la presión Gotetsu. Ahora él presiona, se van para atrás, distanciamiento con patada. Tornillo, patada. Uy, falló. Error del tornillo, pero se recupera de la presión Seibon, casi parejos. ¿Me parece o Gotetsu está cometiendo varios errores con el stick al saltar mal? Porque ya van como tres malos saltos que le veo. Y le está costando. Vamos, está presionando Gotetsu. Pocacho, a ver si le pega. No aplicó la tradicional. Pero aún así se lleva el primer round Gotetsu. Quizás pueda ser un caracance que se hace ahí en el aire. Posiblemente. Una posibilidad, ahí está. Presión de Gotetsu, se lo lleva contra el muro. Uy, no se mareó, mira ese Dalsim está duro. Ahora sí. Ya hace rato era, había recibido harto daño. Bien. ¡Cambiazo! Sale de la presión Gotetsu. Buena, buen distanciamiento. Se castigaron los play. Uy, se demoró en el agarre. Ay, uy, se mareó. Se va. Se al lado. Ingresa esto. Y segunda se lleva el punto Gotetsu empatando esto 1-1. Duelo entre compadres ahí desde Chile. Ah, no, 1-1 era, ¿verdad? Sí, 1-1. 1-1.
Ah, le cayó la colita, en la patita le cayó. Uy, presión. No, no se mareó. Eso era para marearse. No veo que esté transmitiendo Gotek sube tu Seibon, no lo sí, puedo ver, no sé. Se ha caído esto. Ay, qué rico. Este, se ha caído, no, no. A ver, corrígeme. No puedo entrar a la pelea. Aéreo, doble, cabeza. Qué lástima. Casi parejos. Uy, qué buen Yoga Flame se llevó con la última. Y le quitó en contra. Pequeños problemas técnicos ahorita, no podemos transmitir la pelea. La se pelea. El replay. No, hasta por la pura estoy hablando. Sí, tenemos ahorita un problema de la transmisión con respecto a la peleita. Vamos a ver cómo lo vamos resolviendo. A ver, Yacha, puedes probar de repente cualquier otra pelea y luego intenta claramente capturar la de Gotetsu y Seibon, si es que todavía pues habrá tiempo, ¿no? Ya, me parece que ya sé cuándo le pega Dalsin, ¿eh? Es cuando Dalsin termina de dar el giro, luego de recuperarse en el aire, en el primer frame sí, activo, ahí le entra el gol. Esa pelea no capta. O sea, es un cálculo milimétrico. Claro, fíjate que cuando yo le hago el drill de cabeza en el aire y lo llego a enganchar saltando, enseguida tiro el cabezazo. El cabezazo tiene mucho tiempo activo que pega doble hit. Y cuando se libera Dalsin, le vuelve a pegar. No es que le pega instantáneamente. Uy, se recuperó muy rápido. Buena. Hay veces cuando haces la recuperación rápida, muchos te dicen que estás utilizando turbo. No, pero hay técnicas. Cuando si quieres recuperarte rápido, pues presiona los botones y las palancas de enfermedad rápida. Claro. ¡Uy! ¡Qué esa ganada! ¡Caramba! 2-1 se pone esto. Gotetsu 2, Seibon 1. No quiere cargar su pelea porque remonta. Cambia cualquier otra pelea, solamente como para probar la pantalla así en negro. Otras peleas sí pasan, solo esa nomás. Es la única que. A ver. Sí, a veces a ver, pasa que se... Ayúdenme saliendo del... Salgan de esa pantalla, así yo puedo entrar. Ah, ya, de... Porque muchos viewers... De viewers, salgo de... Ok, ya cerré la pantalla de viewer yo. Ya no estoy... Ah, ahora sí, ya. Ah, no, has puesto a palanca china contra Sergio 010. Sí, sí. No, otra no conecta, la de Seibon y Gotetsu, no sé qué problema hay. Uy, qué buena, le ganamos con el tornillo. Sí. Bueno, Gotetsu se va para Macho Point. Un poquito de problemas técnicos, pero le podemos ir comentando que está brava la pelea, lamentablemente no la podemos ahorita transmitir. Vamos que se recupera de la replay. Presión. Seibon va con el agarro, lo lleva contra la pared. Afortunadamente puede acudir al replay, tiene razón. No sé. Que sale de la presión Gotetsu, vuelve con la presión Seibon. Todo está en el lado izquierdo. Vamos, Seibon va presionando, pero sale de la presión y mareando Gotetsu. Y casi se la lleva con el Yoga Flame. Oh, parece que ha habido un desing. Esto sucede cuando hay un desync. Gotetsu y avanza en la llave de la presentación a final de losers. ¿No? Final de losers. Gotetsu 3, Seibon se va a losers. ¿Cómo está ese bracket? A ver, colócanos los brackets, a ver. Ya, chaval. No, final de losers todavía no. Semifinal de losers. Semifinal de losers. Entra Gotetsu contra Nostrax. Nostrax, primer jugador. Gotetsu versus Nostrax. Bien, 3-1 salió recién, ¿no? Que siempre parecen away. Bien, vamos a ver. Para adelantar, Man in Black versus Julio Iglesias, ¿no? Y luego Gotetsu versus Nostrax. Ya, que descanse Gotetsu. A ver, Gotetsu, un descansito ahí. Vaya echándose su Denkorub ahí. Vaya alistando los músculos para la siguiente batalla. Un pequeño descanso, unos minutitos. Mientras bueno. Vamos a transmitir la pelea de Julio Iglesias y Man in Black, ¿o me equivoco? Sí. Final de Winners. Ajá, final de Winners. ¿Se mantiene el 3 o final es 5? A ver, Martín. La final es 5, pero... Gran final 5. Sí, la final es 5. O finales de Winners también 5.
Mira, por mientras. Ahí he puesto la repetición de Gotetsu versus Seibu en el replay para que lo puedan ver. La pueden, se van a esperar un poquito más. Gracias del caso. La pueden comentar en la transmisión. A ver, mientras se va conectando Manny Black, ¿no?, con Julio Iglesias. Julio Iglesias. Ahí nuestro amigo Seibón está agradeciéndonos, ¿no? Gracias por la invitación, muy muy buen torneo. Streaming Street Fighter Chile, un gran saludo para vuestros invitados de parte de todo nuestro estudio. Streaming Street Fighter Champion Chile, un saludo para Streaming Street Fighter Chile, muchas gracias por los saludos. Bueno, no puedo verlos todavía, pero saludos a todos los espectadores de este torneo. Es la pelea de Gotetsu, por eso se tiene que transmitir como si fuera la época donde solo había radio. Va la cabeza, Santorín va la cabeza. Bien listo. Sí, Iván. Ya tenemos ahí a un usuario un poco ahí. Ya entraron. Ahí están probando Meninglack, ¿eh? Pongan las mechas, caramba, dice, pongan las mechas, se están quedando ahí, dice. Tranquilo, tranquilo, ya vienen, ya son inconvenientes técnicos, no puede pasar. No se preocupen, están no se probando, preocupen. Están probando. Ya, ¿y cómo van Julio Iglesias con Manny Black? Ya están está probando conexión. A ver, me avisan cuando ya están en la definitiva para entrar. Vamos, Julio Iglesias. A ver, yo te voy avisando, déjame ver. Julio Iglesias, a ver dónde estás, que no te veo. Ahí ya, está. Ya está, Iglesias, ya están en la verdadera. De Brasil. ¿Están en test ahorita? Sí, están testeando ahí. No vaya a ser que el Hadouken no salga bien, salga medio lento de repente, sin fuerza. A ver si la caja es de verdad, de repente de utilería, la caja de atrás. Ya, parece que ahora sí van, acaban de resetear. Bueno, tendrían que salir y entrar nuevamente porque ya Manning Black tiene ahí un punto a favor y creo que están testeando, ¿no? Creo que van a ir así nomás. Ya van a entrar. Ajá, a ver, Yaksha, ya puedes ir colocando la pelea. Ya. Bueno, ya comenzaron y caramba que el Man in Black ha entrado, pero con todo, pero ya Julio Iglesias le hizo el pare. Bien agresivo ahí a Man in Black, pero ya le está parando el macho ahí Julio Iglesias. Más bien ahora está por ganarse el round justo. Y le acaba de voltear. Man in Black comenzó con toda la adrenalina y con toda la pólvora, dándole unos buenos trompadas ahí a Julio Iglesias, pero mira, no fue suficiente y se llevó el primer punto en Man in Black. Una mareada. Y sigue, no para, está pero con todo, dice, quiero irme rápido a descansar y listo, ya. Se llevó el primer punto Man in Black, está pero wow, con todo. Hay que hacerle antidoping, no, a este. No, uno a uno, van, uno a uno, uno a uno. Tranqui. Ah, hay, perdón, que hacerle antidoping al relator. Uno a uno me refiero de la pelea de acá, la pelea anterior ya la había ganado, pero no vale, ¿no es cierto? La que dice ahí uno arriba. No vale, si esto fue con Ryu. No. Esa era la prueba. Claro. Yo creo que a ese Dalsan in Black hay que hacerle un antidoping, lo veo muy muy bravo ahí, está pero con todo. Ahorita va a sacar Shoryuken. Durísimo. Pezuñazo a la cara. Y bueno, el primer punto se lo lleva Man in Black.
A ver, ya listo, viendo la pelea. Acá me aparece 2 a 0. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? El primero no vale. Ah, ya, el primero no vale. 1 a 0 entonces a favor de Man in Black. Así es. Uy, sale la barrita. Man in Black sigue con la presión, más con los agarres. Qué buena con el cross, casi con el combo. Aunque sigue con la ventaja. Oh, qué bueno. Con Beck. Sí, ese cáncer es muy bueno. ¿Combina eso? Se cancela, es un caracán. Pero el golpe puede o no pegar, depende del timing que le da. Mira, qué cosa estamos aprendiendo aquí de los jugadores de Dalsing. Es que Julio Iglesias y Men in Black juegan harto pues con Dalsing, pues conocen un montón. No es. Ay, mira, no están aculturados. Como nosotros. ¡Oh! Listo, el cross. Sale de la presión Julio Iglesias. Uy, lo marea. Puede recuperarse. Intenta cross. Uy, recupera con la cabeza. Uy, la barridita rescatadora. ¡Oh, Mario! Mira que ese. Sí, o ese Man in Black necesita un antidoping, pero bravo, ¿eh? Sí, ese Dalsing se ha metido una buena. Está más duro que Robocop. Vamos por la tercera pelea. Y ya va 2 a 0, falta la tercera. Uy, ¿qué pasó? Pensando que perdió la primera. ¿Qué pasó? ¿Cerró? Pensando que perdió la primera, que lleva 3-0. Vamos 2-0, Julio. Tercera pelea. Julio dice que se ha equivocado y está, cree que ya es un 3-0 ya. Ah, exacto. Falta una. Julio, a ver. Coordinen ahí, Julio. A ver. Man, llámelo, que lo rete nuevamente o que Men in Black lo rete. O de repente él salió pensando que era 3-0. Han pensado que la primera pelea ha sido válida. A ver, nuestro amigo Julio Iglesias, si está ahí conectado, si nos tiene ahí, por favor, vuelva a conectarse. Ah, no, Julio Iglesias dice muy to lag con Wi-Fi. Muy, muy lag, dice, con el Wi-Fi. Estando pues por perdida su pelea Julio Iglesias, le damos la victoria, ¿no? Continuamos. Ok. Sí, bueno, sí. Pero ya. Julio, pregúntenle. ¿Dónde ha dicho también eso, Jin, por interno? Ya acaba de escribir en el Fightgate, acaba de escribir Julio Iglesias, GGS, Men in Black, muy to lag con Wi-Fi, o sea, mucho lag con Wi-Fi, está hablando en portugués, claro, ahí. Está bien, pero lo que pasa ahora, él tiene pelea pendiente en Losers, en final de Losers, y ¿cómo va a ser? ¿Va a continuar o deja la pelea? ¿O está en modo texto? Hay que indicarle lo mismo, ¿no? O sea, si va a seguir jugando y viene el lag, que la juegue, ¿no? Que la continúe. Ya. No, parece no que porque a la larga ahora van a tener que enfrentarse contra Man in Black. O sea, el que sea que llegue a la final va a tener que enfrentarse con Man in Black. Y al final, ¿qué va a decir? Mucho lag y se va a retirar. No, pues es de falta de respeto ya. Bueno, parece que bueno, ya no van a jugar. Ganador de Man in Black. Y vamos Man a in Black también tenía que ver a la digamos, pelea final de Losers, ¿no? Nostras versus Gotex. No, todavía es la semifinal, porque la final sería el ganador de Nostras contra Gotexu. Ellos no jugaron, ¿no? La final de Losers. Ah, no, todavía no juega. Final de Losers. Es la semifinal. Nostras versus Gotexu, ¿no? A ver, vamos. Nostras versus Gotexu. El que va a jugar contra Julio Iglesias. De esa pelea sale quien va a jugar contra Julio Iglesias. Ajá, a ver qué ha pasado. A ver, Yaksha, mientras vas eligiendo alguna peleita, ponte ahí los brackets como para que la gente vaya viendo cómo está evolucionando esto. Ahí nuestro amigo Mario, perdón, está viendo el tema ya del puntaje correspondiente a Man in Black. Bueno, ya pasó, ¿no? Ahorita se viene la pelea de... A ver, Nostrax versus Gotexu. Nostrax, ¿estás ahí? A ver. Nostrax con Gotexu quedaría ahorita, ¿no es cierto? Sí, ajá. Ahí
ver, a ver. A ver, vamos a poner acá la pelea por lo menos. Alejandro Pelón Leyen nos da un comentario acá que me parece bueno resaltarlo. Estimados camaradas gamers, se sugiere que se ponga en práctica reglamento general para todos. Sí, vamos a implementarlo para que se pueda jugar mejor. La idea también es un poco dar facilidades para aquellos que quieren jugar y por algún problema X, no sé, les faltó algo y les hemos dado más tiempo del necesario, pero todo con la buena intención de que el torneo continúe y avance. Pero sí, tu idea es muy buena. Yo creo que un muy buen reglamento es la base para una decisión, la cual, pues, si hay que fundamentar, se va al reglamento, ¿no? Gracias por el comentario, Alejandro Felon Legend, perdón. A ver, voy a activar mi modo Freeman. Saludos al Nanis, ahí está mi casero, el Nanis, Nanis el Terrible, más conocido como Nanis el Terrible en el 5K, es el terrible de todos los que tienen rango F, él es el terrible de los rango F. Por cierto, no hay rango F. Saludos, Pau du Oro Pato del Villar. No entiendo bien lo que quiso decir ahí Roberto Sánchez. Daniel Huerta, final loser contra Julio. Ahí. Carlitos Tarnes nuevamente comenta: ojalá llegue Noxtrax a la final. A ver, Noxtrax de Subotexu. Jueguen, a ver, rétense. Claro, no mete esa excusa. Fuera de la excusa, yo creo. Precisión personal, por cierto, que Man in Black tenía que haberse conectado, cableado de alguna forma. O sea, no sé, pues decir que solamente mi aparato no tiene entrada de Ethernet, pues creo que existe actualmente la entrada a través del USB, ¿no? O sea, contar con los medios. Hay adaptadores. Para no perjudicar a todos. O que al menos todos estén en las mismas condiciones, por lo menos. Ya, flaco. Bueno, ahí está el lobo comentando ahí. Es el lobo fraco y solitario. Bueno, lobo errante. He puesto Gotexu versus Seibu. Por mientras Gotexu todavía y Noxtra todavía no se enfrentan. Gotexu está tomando cepita. A ver, están ahí alistando todo, a ver qué ocurre Noxtrax con Gotexu, a ver, prepárense para la siguiente pelea. No responde Gotexu, ya le mandamos mensaje, todo, ya se le mandó, pero no, está jugando contra no sé qué. Ya me respondió. Ah, a ver, ahí salió. Me respondió, ahí está, sí, ahí salió. Ya. A ver. Ahí está, Gotexu acaba de escribir ok. Ahí está. En el listo. Fight. Ahí vamos, hoy voy con Gotexu. Listo, ajá, vamos. Y arrancamos. Ya vi la pelea. Ahora se enfrentan Noxtrax de Argentina contra Gotexu de Chile. Y arrancaron ahí a desmadrarse, como dicen nuestros amigos mexicanos. El Tames de México que está ahí atento a nuestra transmisión. Su diablo, que está impresionada. ¿Te acabas de escuchar? El macheo. Eso sonó más rápido que el turbo. Para que me conecte. Saludos a Jimena. Y Gotexu se está llevando el primer round. Oh, qué buena. Uy, 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 chapó casi abajo. Uy, está cayendo. Uy, ahora cayó Gotexu. Se las comió todas.
Nostrax está ahí ahora el acecho, no quiere soltar a su presa, pero él se escapó Gotetsu, pero no fue suficiente y lo quemaron a Gotetsu. Muy buena recuperación por parte de Nostrax y esto va 1-1. Siguiente round para definir el primer punto. Uy, dos golpes conectados, tres, y lo cambia de lugar. Quiere hacer el cross, pero no, le ligó. Se escapó. Ahora Nostrax está atrás de su presa. Ya le está dando una probadita ahí. Está probando el huesito. Dice, está bueno, acá hay carne. Y se acerca. Uy. Uy, está en problemas. Nostrax ahí, Gotetsu está pero imparable. Y Gotetsu... ¿Cómo lo agarró? Se llegó el primer punto. Muy bien ganado. Muy bien ganado. Muy bien ahí. Nos vamos a la siguiente pelea entonces. A ver, pásenle una fichita a Nostrax ahí, por favor. Para que pongan la maquinita arcade. Ahí está. Y nos vamos a la segunda pelea. Ajá, ahí atacando por abajito. Están que se miden más, no se avientan tanto. Una vez que ya están cerca, ahí sí ya comienza la presión. Yoga Flame y Yoga Fire ahí. Uy, falló en el salto ahí. Ahora Gotetsu está recibiendo. Uy. Au. Bien ahí. Uy, cayó muy arriba y lo chapó. Uy, lo regresó al lugar. Quiso hacer el cambio, pero suficiente. Se llevó el primer punto. Nostrax. Para querer ahí empatar. Siguiente round. Comienza ahí. Atacando Nostrax. Gotetsu está ahí. Recibiendo toda la presión. Se lo llevan. Quieren hacer un cross. No le ligó. Y lo chapó. Uy, muy alto fue, muy alto cayó ese drill. Uy, 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 Gotetsu se puso ahorita, pero se puso bravo. Se molestó. Y se llevó el round a favor. Tercer y último round para llevarse el siguiente punto. Está que lo para este Gotetsu de Nostrax, ¿no? Sí, 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 está que le da, pero bien ahí. Cosa ahí, bien ahí. Uy, comienza y recibió su... Uy, lo quemaron a Gotetsu. Uy, le hice el cross y lo mareó. Lo cambia el lugar hacia el fondo. Lo quiere tener arrinconado ahí donde lo pueda ver. Uy, comenzó a atacar Gotetsu, pero... no fue suficiente. Uy, le hizo el cambiazo. Y se lleva el punto Nostrax. Están empatados Gotetsu con un punto... y Nostrax lo volteó en la esquina. Sí, le volteó ahí. Y nos vamos para la tercera pelea de la noche. A ver, a ver, a ver. Oh, a cocachos. No lo veo. Oh, qué buena. En el aire el cabezazo. Quiso hacer el cross ahí. No le llegó. Pero lo tienen problemas a Gotetsu ahí. Y Nostrax está llevando el primer round. Gotetsu está sufriendo, parece ahora, ¿eh? Uy, uy, uy. Vamos a ver qué pasa. Uy, y Gotetsu comienza a contraatacar. Ya lo tiene arrinconado. Pero no, le cambiaron la torta y lo marearon. Se va Gotetsu, parece, nada está dicho todavía. Está recibiendo toda la presión y salió hacia adelante Gotetsu. Ahora él le ataca, él presiona, pero Nostrax salió de ese Yoga Fire con un drill y se acaba de apoderar del segundo punto. Dos puntos para Nostrax contra un punto de Gotetsu. Vamos a ver qué va a ocurrir. Ajá, bien ahí con el salto con puñete.
Uy, a Nostras lo tienen contra la pared, pero hay un cambio ahí. Uy, ahora Gotex está en problemas. Quise hacer ahí el cross y ataca por abajo. La presión es grande para Gotexu, que está ahorita contra las cuerdas. Y se está llevando ahorita el punto. Parecía que no lo agarraba. ¿No? Y se va ahorita para la última pelea, si es que la gana. Pero Tetsu dice, no te la vas a llevar tan fácil, ya lo arrinconó ya. Uy, pero no, se paró ahí Nostrax. Gotexu, uy, falló y parece que está en problemas. Lo han arrinconado, se paró. Uy, pero lo agarraron a Cocacho. ¡Oh, qué buena agarrada de media cuadra! ¡Oh, y se la devolvieron! ¡Oh, qué buena, caramba! No lo puedo creer. ¿Qué tal jugada? Nostrax se acaba de ir en tercer punto. ¡Qué buena! Bien, ¿ah? ¡Qué buena jugada, caramba! Se llevó ahorita Nostrax los 3 puntos contra 1 de Gotexu. Excelente pelea, caramba. ¡Qué buena! Un saludo para Gotexu, excelente jugador. Pata amigo Yunta, creo que hasta de la misma generación de nuestro amigo Ulgrotz, el gran Ulgrotz de Perú. ¿Por qué lo mataste así a Ulgrotz? Diga de rebote. Bueno. Muy bien ahí. Gracias, Gotexu, por la gran participación ahí. Excelente. Pero todavía esto no está terminado. Esto recién le entra la salsita. Ahora, ¿cómo va la cosa? A ver, vamos a acá poner 3-2 quedó, 3-1, perdón, Nostrax. A 1. 3-1, ya lo anoté, Santé. Ah, listo, ahí está, chévere. Bueno, voy contra Julio entonces. A ver, contra Julio. Ahora Julio Iglesias, de arriba Man in Black está sentadito con su taza de café, esperando o a Julio Iglesias o a Nostrax, a ver quién será el que sube para intentar resetearlo a Man in Black. Julio Iglesias versus Nostrax, a ver. Sí, está. ¿Ya entró? Vamos, Julio. Julio Iglesias versus Nostrax, a ver. Ajá. A ver, ya los veo conectados, todavía no los veo. A ver, ¿ya se retaron? Todavía. No, me estaría retando. Todavía no. Vamos a poner una pelea entonces. Por un momento. A ver, vamos a invitarlos. Julio Iglesias, ahí está. Vamos a poner una pelea. A ver. Ya, Julio Iglesias acaba de responder ok. Parece que ahorita se van a poner las pilas. Ya, Julio Iglesias, player 1, ¿no? Así es. Vamos. A ver, ¿ya están? ¿Me avisan? Ya están, ya veo que se conectaron ahí. Julio Iglesias representando a Chile contra Nostrax representando a Argentina. Y de Taquito también está transmitiendo acá, ayudándonos con la transmisión ahí. Así es, excelente. Y arrancaron, a ver. Ambos Dalsim han puesto su mejor atuendo ahí con sus calaveras colgadas. Y para hacer la macumba. Ah, se están midiendo ahí a los viejitos. Uy, ahí ese cabeza estuvo muy alta. Ahora, uy, se escapó. Se escapó ahí. Nostrax lo está ahora presionando, pero ahora Julio Iglesias va al ataque. Quiere chapar su presa y no lo va a soltar. Lo está midiendo, mira, se está escapando ahí, se le escapaba el hueso. Uy, qué buena, caramba, esa patadita mediana abajo como ayuda para escaparse, ¿eh? Sí. Pero hay que saber hacerla, porque si no, creo que es al contra tuyo, ¿no? Si no lo haces bien, sales perdiendo. Sí, es un timing bueno que hay que hacerlo. Hay que calcularlo bien.
Oh, mira, ese puñete chiquito de Dalsin es lentito y lo hizo de antiaéreo. Uy, uy, A uy, ¿qué ver, pasó ahí? Julio amigo, si Iglesias está no en te está problemas atacando, ahora, claro. lo tienen arrinconado contra la pared. Uy, no suelta a su presa, le mete un cabezazo y se llevó ahí Nostrax el round 2. Nos vamos para el tercer round para definir quién se lleva el primer punto. Buenas noches, muchachos. Ay, Hola, ay, ay, Renato. tenemos acá el Renato Figueirense. Acá estamos, ya Hola liguito Renato, ¿qué tal? clasificado. Un gusto. Acá Jim Kazuya, qué gusto que nos acompañes acá en la transmisión. Y aquí Ah, te gusto saluda para mí Yaksha. también, amigo. Y voy a empezar esta transmisión, mi participación. Hablando que siempre digo en transmisiones de México, que es muy fraco el Chicos, ¿FT5 o FT3? No, 3-3. 3, Muser listo. 3. Muy Para saber nomás. fraco es muy débil, ¿no es cierto? Sí, muy débil. En español es muy débil, pero los mexicanos ya se acostumbraron con muy fraco. Acá también en Perú esa palabra fraco ha calado bastante ahí entre la comunidad de la Champions de Perú. Ahí nos paramos molestando con esa frase de fraco. Sim, pero es como em Peru se diz mais fraco ou débil? Bueno, en Perú es débil, fraco no se utiliza, solamente que como nos hemos enterado que significa eso en portugués, pues por ahí que hemos comenzado a utilizarla, pero solamente entre los que jugamos Street Fighter, nada más. Ah, así es. Ah, okay. Okay. Y qué buena pelea, muchachos. Julio Iglesias con Nostrex. Sí, caramba, tanques que se dan, pero de alma y bien, bien medidos ahí. Mira, ya lo mareó. Uy, lo agarró. Y Julio Iglesias está creando una gran dificultad para Nostrex, que tiene un bellísimo Dalsim. Sí, su Dalsim está pero recontra agresivo. Mira, ya se llevó así de rápido sus dos primeros puntos. Y nos vamos para la tercera pelea. A ver, Nostrax, ¿podrá repuntar? Ahora ahí está presionando, pero mira cómo se escapa. Y está Julio Iglesias. muy bien posicionado Julio Iglesias. A ver, vamos a ver la respuesta del. ¡Uy! Lo esperó. Ah, ahí con la cochinada, bien. ¡Uy! Y se llevó la pelea ahí, la primera pelea Nostrax. Muy fraco Nostrex. Todavía sigue. Ahí está. Amigo Renato, ¿por qué no te matriculaste a jugar con Dalsim? Ah, estaba en el hospital. Estaba en el hospital. ¿De visita o estabas mal? No, no, no. Yo voy casi todos los días para tomar una morfina y Ah, regreso para mi casa. ya. Y bueno, Julio ahorita no perdió el Julio, tiempo y aguanta, empató. final de losers. ¿A cuánto va a ser esto? Buena pregunta, Martín Fox. ¿Nos podrías indicar, por favor, ahí con un comentario, esta final de FT3, loser es a FT3. FT5 o FT3? Por Es favor, ahí, FT3, Martín. final de loser. FT3. Antes que se acabe, Julio ya está ya por el 3. Oye, Julio, aguanta la máquina, Julio, aguanta, estamos coordinando, todavía no te vayas tan rápido, Julio, Ya caramba. se abrió, ya fue. Ya, final será de 5, pero. Bueno, me ganaron. Yo no escucho Martín. Sí, es FT3, así era. La final sí Ya es está bien, FT5. entonces. La gran final. FT5 Y ahora. y con reset, ¿no? A FT5 también. Sí, en Claro, realidad con debería reset. ser FT3, FT5, porque Men in Black para perder necesita 3, como todo el resto.
A ver si esta vez Julio no pateó el tablero. Tienes razón ahí, ¿no? Claro, una vez reseteado, todos perdieron con 3 y ahí sí puedes hacer un FT5, porque si no estarías forzando dando dos matches más para membrar. Buena sugerencia. Muchachos, quería hacer un comentario que le pasó en esta pelea de Julio Iglesias y Nostrex 3-0. Esto no significa que Nostrax no sabe jugar, es que no, te comento, se pasa en torneos. Andaba mejor con Gotexu, que había mucho rollback con Julio. Imagínate él lo que tendrá con Men in Black, peor todavía, pero con Julio nada más, le dije, me saqué, anda peor con vos que con Men in Black, y con Gotexu también anduvo bien, pero con él tuve mucho rollback. Sí, pero lo que quiero decir también es habitual molestarnos entre nosotros, decirnos de lo peor. Así que lo que quiero decir es que algunas veces en torneos nos vemos algunos marcadores 3-5-0, pero no significa que lo que perdió no sabe jugar, que Esas cosas eso acontecen, eso se le pasa en torneos, es normal. Apenas para mí, que todos son muy fracos, muy débiles. Muy fraquillo. Es que el Dalsim es fraco, pues el Dalsim está delgadito, no ha comido, el Dalsim está fraco. Acá nos damos con todo, así que la torcida de Chile está fuerte, la torcida de Chile. Sí, los chilenos. Los comentarios. Ahí vengo, chicos, segundito. Pato del Villar, el brasileño más mexicano, está escribiendo ahí. No es bien. Verdad, porque no me dejan jugar los torneos de México, porque saben que yo voy a moler todos. sin piedad. Sin piedad. A ver, ¿ya se retaron todavía? Ahí ya los ¿cuál la próxima pelea? ¿La próxima pelea, muchachos? Así es, a ver. Ahí veo Man in Black y Julio Iglesias, ya están ya. Está en la cancha. Así es. No veo. Ya está, están escogiendo jugadores. No saben a quién escoger, están pensando a ver a quién escogen. Una decisión muy difícil. Final de losers. No, final para el. Acá Julio Iglesias va a pelear el reseteo. Con Men in Black. Así es. Va sacando la ventaja. Uy, casi lo marea. No está pasando la transmisión. A ver, no me avisaron que ya estaban jugando. Pensé que todavía. Ya está pasando. Ahorita vamos a comenzar la transmisión. No se preocupen, ya comenzó la pelea. Ahorita en unos breves instantes la colocamos. Por lo pronto les puedo ir diciendo que Men in Black se acaba de llevar el primer round contra Julio Iglesias. Y vamos a ver cómo va esto. Julio Iglesias la tiene difícil porque tiene que mandar a Reset para poder optar por la victoria. Oh, qué buen cross que le hicieron a Julio Iglesias. Uy, no le salió el chipeo. Uy, lo mareó. ¿Le volteó? No, todavía no. Chipeo. No, porque no lo chipea. Mira, por no mandarle un Yoga Flame, un Yoga Fire, acaba de perder ahorita su pelea a Julio Iglesias y ya la tenía ganada. Pero bueno, pues goles que no haces, goles que te hacen. Y se lleva el primer punto Men in Black. ¿Me confirmas, Yacha? ¿Estamos a FT3 para resetear? Sí, ya les avisé FT3. Para excelente, resetear. FT3. Pero una cosa aquí. ¿Tiene que ganar 3 o él tiene que ganar 5? Ahorita no, 3. FT3 es ahora. No, para resetear. Men in Black ya. O sea, Julio puede ganar 3, o sea, para que mandarlo a loser a Men in Black, pero Men in Black ya está en final. No, pues si gana Men in Black ya se acabó todo, pues ya. Claro, sí. Así es. Si Men in Black gana las 3 peleas, se acabó, listo. Estamos ya en final, ¿no? Así es. Pero Men in Black está, pero con todo, ¿ah? No se ha vacunado, creo, está con toda la rabia ahí, ya que está más rápido que Chun-Li ese Dalsim.
Pero escapó Julio. Apareciendo Julio, vamos Julio. Uy, le hizo la cochinada. ¡Oh! Mal timing ahí. Ahí hizo de tiempo. Se equivocó. Se llevó Man in Black la segunda. Estaba bien, hasta yo estaba seguro que iba a voltear. ¿Eh? Yo pensé también que por ahí le iba a voltear, pero está dicho. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos para la tercera pelea. Ya se hizo. Vamos, Julio, voltea. Distanciamiento con la pezuña. Presión de Man in Black. Mira qué tal manejo. Bueno, no quitó mucho, pero igual sigue bajo la presión. Eso sí combinó. No me vas a decir que no. Combinó. Mediana con dos cabezas. Esa es ya experiencia. Ya se la sabe. Buena, buen combo. Match point para Man in Black. Lo está dejando en cero a Julio. Ya no está haciendo nada. No, botó el tablero. Eso no me gusta de esta actitud. Está botando el tablero. Ya botó el tablero. Disculpen, compañeros, pero la verdad, pues, eso no es, pues, no es posible. No es aceptable. Bueno, ni vuelta a quedarse. Bueno, sí. Manny la fue. Dicho que no quería jugar. Pero... eso es niñerías. Bueno, quedó entonces. Ganador de ese torneo, bien, ¿no? Ganado, siguió peleando a pesar de todo, aunque también sería sugerible que busque la forma de mejorar, ¿no? Lo que tenga. Yo no entendí lo que pasó. No, botó el tablero nada más. Botó el... A ver, vamos a mostrar. Ya no quiero jugar, ya, así nada más. Niño. Vamos a mostrar los brackets finales entonces. Bueno, bueno. Entonces con esto hemos finalizado acá el torneo. Vamos a acá a mostrar los brackets. El último nomás. Vamos a llenar. No hubo crash, Arturo. No hubo crash. Simplemente el señor Julio Iglesias botó el tablero. Así de simple. Soltó su palanca, dejó de jugar. Así que aclarando las cosas. Bueno, buen torneo, a pesar de todo, muy buen torneo, estaba muy bien el nivel de los flacos. De los flacos fracos. Estaba muy bien. Bueno. No sé si se puede pedir unas palabritas ahí a Man in Black. ¿Sí? Conexión, no lo sé. No, de repente un comentario. A ver, voy a ver si Man in Black puede entrar a la transmisión. A ver, para hacerle un par de preguntitas nomás, ¿no? Y cerramos la noche con esta entrevista cortita nomás, ¿no? Gran juego de Julio Iglesias, gran juego de Man in Black. Y bueno, pues si Man in Black ha llegado a la final, es por algo. Nomás no llegas ahí. Pues. Pero estaba acompañando este torneo de mi celular y... Y yo vi buenas peleas, ¿no? Y creo que fue un suceso. Nada que recriminar, el torneo estaba muy bien. Sí, con buenas peleas. Exacto. Ahí está, ya listo para Jaxa Games. Si no apareces en Jaxa Games, no existes en la escena de la Champions. Jaxa, sigo esperando existir. Muito fraco, Yasha. Fraxa Game. Hasta acá, haciendo cola para que entre tu video. ¿Ya cortaste el stream, Jaxa? No, todavía. Estoy viendo puede entrar Man in Black. Le estoy pasando la voz. Pero no me contesta por el interno. Ah. Pero no sabe hablar español como habla Renato. Pero... Sí, mi español es 97% perfecto. Oh, wow. 97. Te faltan 97. 3, que es lo más importante. Así es. Invitamos a Julio también. 97,8. Acá, a ver si nos puede dar también unas palabras. Man Black está preguntando cuál Discord. Voy a mandar el link para él. Porque él cambió su número. Ah, puede ser por eso que no me responde. Ah, a ver, mándale, por favor. Déjame copiar. Voy a mandar para él, pero él es muy fraco.
mandar para él un momento. Todo el mundo es fraco. Todos somos fracos. Sí, así es. Pero ninguém consegue superar o Willy Pooh. Muito fraco. Ya mandé. Ahora también si Main Black tendrá Discord para poder entrar. Otro pequeño detalle. Llamada, no sé, pues entre brasileños, llamada libre o algo así. ¿Verdad, Renato? ¿Hay alguna llamada libre de repente que puede hacerle? Un momento. Yo tengo salida, pero es Brasil, ¿verdad? O por WhatsApp, llamada de WhatsApp. Puede ser. Yo tengo Estados Unidos, Canadá, pero no sé si a otro país más o Brasil. Ahí sí me agarras, pero podría probar. Perdón, fue un señal. A ver, dame un toque para. Déjame agregarlo acá. ¿Quién es Mars? Mars Montalvo, han entrado al Discord. Ah, ya él es de la comunidad de Perú. Ah, ¿sí? ¿Quién es? Montalvo es un nick también en el Faikade. Montalvo sí he escuchado ese apellido, pero... Mars. Bien, no sé si podrá comunicarse con Men in Black. A ver, Renato. No, ahora voy a mandar. Si no tiene Discord, voy a estar instalando. Llamadita WhatsApp nomás, en una. No tiene Discord. ¿Ya ves? Entonces llamadita WhatsApp nomás, ya no pierdan tiempo. Ah. Ya, no palabras. Acá entonces, el lobo dice, casting, no sean huesos, dice. Entonces, entonces Arthur MLP. Ahora voy a mandar. Si no tiene Discord, voy a estar instalando. Llamadita WhatsApp nomás, en una. No tiene Discord. ¿Ya ves? Entonces, llamadita WhatsApp. Yaxa. Sí. Aline el satélite, pues. Aline el satélite, Yaxa, para que entre la señora directa. Saludos. Saludos para José Luis Bernardo. Ahí también está. Saludos. Acá es Manny. Un fraco. Llamadita WhatsApp nomás, con una. Hasta me escuchan diferido. Fala em português também para todos ouvirem. Falei, parabéns pelo título. Parabéns pelo título, ganhou, meteu a porrada, é isso aí, mano. Valeu, Renato, brigadão aí, mano. Foi muito legal o torneio. Agora abre em espanhol para todos entenderem. Muchas gracias a todos, fue un torneo increíble, me gustó mucho participar de torneos con ustedes, es muy divertido. Qué bueno. Muy débil, man, Black. Ah, qué bien, ahí está. Sí, soy muy yo, bien, man, Black. Muy buen torneo, bien jugado. Muy obrigado, muy buenas partidas, nos ha dado Man Black. Gracias. Con cable. Te voy a pedir unos trucos por ahí para que me enseñes Man in Black. Hay unos secretos que te he visto ahí que a ver si compartes. No, sí, hay buenos combitos, hemos visto, ¿eh? Muy bien, muy buena exhibición. Sí, esos combos de Man in Black no se ven así nomás. Muy buenos, ¿ah? ¿Eh? Así es. Fala más ahí, Man in Black, fala más. Sí, fala más porque. Tu é um cara bem... Estou impressionado com a quantidade de palavras que estás falando. Fala mais. Quem quer que abre? Conversa. Não, uma pergunta... Continue falando porque os fãs querem te ouvir. Há tempo que não entro em llamada e hablo espanhol com outra pessoa. Há tempo... Não tem problema. Aún puedo entender a ustedes. Não, você pode falar em portunhol, que todos entendem. Sim. Acá estamos, muchachos, com o Arthur, e felicito também Julio Iglesias por seu segundo lugar, Nostrax
en tercero, que es muy fraco Nostrex, sí. Pero consiguió tercero. Y Gotexo una sorpresa con cuarto lugar. Gotexo. Muy fraco también. Bien, a ver, ¿el amigo Min Black está ahí todavía o ya se fue? Sí, aún estoy acá. Te escucho, Yaksha. ¿Qué tal Min Black? Has dado un buen torneo y pues felicitarte por toda esta demostración de que has hecho en el Mirror Dancing. Es algo que no se ve muy a menudo. Y pues espero que participes en los siguientes torneos que organicemos ahí para que demuestres todas tus habilidades a la comunidad, que ahora seguro que hay muchos que van a elegir a Dalfin como han visto que ya el flaco aquí en la Champions pues es bastante poderoso. Gracias, amigo, agradezco sus palabras. Arthur, sí, es un personaje muy difícil de jugar porque se lleva combo, queda muy perto de morir. Es muy difícil jugar. No tiene combo de la muerte como Ken, Bisonte, Guile. Entonces, ele te invitó para participar dos outros torneios. Así es, sí. Sí. Ojalá yo voy a jugar también los otros torneos. Excelente. Entonces, bueno, yo creo que nos despedimos acá de nuestro amigo Benjamin Black. Gracias por haber participado y también, como ya dijo, a ver, lo vamos a tener en siguientes torneos. ¿Alguien más de repente quería preguntarle algo más al amigo Men in Black? A ver, yo le quería comentar a Men in Black solamente qué bacán, qué buen Dalsim que tienes. Yo recién me estoy aventurando a conocerlo, a jugar. Me gusta bastantes cosas de Dalsim porque me ayuda. Y te voy a estar molestando hoy para unos consejos, ¿eh? Acá Jim Kazuya te va a estar molestando, acuérdate. Le gusta cómo se estira. Sí. ¿Entendió, Bastro? ¿Entendió? Sí. Yo entiendo. Lo que quiere, yo puedo ayudar a ustedes. Cuando quiera, puede llamarme. Y haremos locuras de deseos por la noche entera con Dalsim. ¡Qué es eso! Pero, no le digas esto. Arthur, casado. Arthur, así... E Yasha te convidou para participar dos outros torneios, pero o que passa é que se Yasha participar, são 3 pontos garantidos. Oh. Yasha é bom jogador. Jimmy. Bueno, já lo veremos nos seguintes torneios. E o Grot são mais 3. Un jugador que me ayudó mucho en ese mirror match fue Alan Jay, me ayudó mucho. Quiero agradecer a él. Ah, qué bueno. Sí, eres buen jugador. Cromalo. No, Coelho, no. Es mi enemigo, Coelho, mi rival. Bien, entonces yo creo que ahora ya hemos hablado con el amigo Min in Black. Y pues ahora vamos a invitar pues al semifinalista, ¿no? No sé si ahora pues el amigo Renato, ¿cómo lo tiene ahí en el teléfono? De repente si ya se puede despedir el amigo Min in Black para que tengamos acá al semifinalista. No. Eu agradeço, Man Black. Bem jogado. Parabéns, meus parabéns pelo título. Ganhou jogando muito bem. Fazendo algumas jogadas que poucos fazem, que poucos conhecem. Como exemplo, quando tu mareia, quando tonteia, quando mareia. O Yoga Flame forte, pegando bem na pontinha para tirar bastante life. Algumas técnicas que poucos usaram e poucos perceberam. Foi bem jogado. Parabéns, Arthur. Parabéns. Excelente. Gracias, amigo. Obrigado. Muito obrigado, Min in Black.
Entonces, ha sido Men in Black acá dándonos pues sus apreciaciones del torneo. Bien, entonces, ahora vamos a invitar al semifinalista, ¿no? Y Julio Iglesias, ya le voy a indicar para que entre. ¿A Julio Iglesias? Sí, para que pueda dar también sus palabras. Ajá. Vamos a invitar a Julio. Julio Iglesias. Cromalo. A ver, ya lo veo que está Julio Iglesias ahí conectado. Solamente dale pase. A ver, bienvenido. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Hola, Julio? Hola, gracias amigo. Un saludo ahí a toda la mesa. A este bonito torneo que hizo Yaxcha. Muy buena iniciativa. Un saludo ahí a Max Payne, temiendo Jim Kazuya, Renato, Yaxcha, que lo conozco. Amigo. Bonito torneo. Bonito torneo. Dalsin. Sí, la verdad que es una pelea un poco incómoda, y son peleas rápidas, pero es algo que así nomás no se ve, pues, ¿no? Así jugar renegando es parte de la comida, es. Sí, lo entretenido es, ¿sabes qué? Lo entretenido de ese match es que necesitas como mucha precisión, sobre todo los drills, porque si uno lo hace muy arriba, generalmente te agarran, entonces de repente cuando uno juega con lag o es difícil esa pelea. Por ejemplo, yo me comía muchos agarres con yo sé que es un excelente jugador Men in Black, yo no estoy desconociendo eso, pero se necesita mucha precisión en esa pelea y lamentablemente como lo veía con 200 MS y a veces con wifi, la verdad no era como imposible jugar como que uno juega, no estoy acostumbrado a eso. Sobre todo que yo soy un jugador más offline y generalmente en el offline no existe la latencia, ni el wifi, ni nada de eso. Pero no, claro. Un bonito torneo, bien jugado, una bonita experiencia y eso, entretenido. Claro. En realidad es un torneo de exhibición, no es un torneo pues oficial, ¿no? Más que todo es para pasarlo bien, ¿no? Y más practicar claro, esos matches, ¿no? Un torneo para divertir, divertir todo. Sí. Sí, no, sí, estuvo divertido, entretenido. De hecho, con todo jugué bien. Yo no sé si será, yo entiendo que de repente uno dice, casi todos tienen 5G y todo, el Wi-Fi, nosotros acá en Chile igual tenemos, pero el cable de red le da una estabilidad, yo creo que es esencial, sobre todo en Pitcade, para poder un poco jugar más fluido. No sé cómo claro, lo recomendable es jugar con cable, pues eso sí, en eso sí estoy de acuerdo. Sí. Pero sí. Y especificarlo, claro. Sí, pero no, de felicidad a la organización, a Men in Black, bueno, a todos por participar y ojalá me sigan invitando, estuvo entretenido. Claro que sí, ahí te vamos a invitar para los siguientes torneos. Ahí vamos a tener varios de repente que luego organicemos. El próximo Mirror va a ser LGBT. Full Bison. Ah, ya. Full Bison. Sí. Ya veremos. Sí, Full Bison, entonces tenemos que empezar el torneo a las 9 de las 4 de la mañana. Deben hacer unos 10 versus 10 el torneo. Bueno, entonces, a ver, quería pues felicitarte, Julio Iglesias, por. Gracias, la gran participación que has tenido, pues, y sorprendiendo así bastante, derrotando pues a algunos que son a veces eran favoritos, ¿no? Y bueno, juego, sí, parte de Julio, muy bueno. Sí, mira, el Mirror no es complicado jugarlo, porque es parecido un poco a la pelea que uno juega a Dalsin con Bison, entonces No es tan difícil, pero se necesita mucha precisión en los drills, porque cuando uno tiene un poco de latencia o tu señal está mala, cuando haces el drill rapidito, cuando buscas hacerlo como bien rápido, se te va un poco más para arriba y ahí te agarran. Entonces, sí, y también cuando le traba la esquina es muy difícil salir. Entonces, sí, para usted continuar trabando, tienes que tener realmente mucha precisión. Sí, entonces. Por eso una pena que no me corriera bien con el amigo Men in Black, pero
Pero bien ganado, sí, bien ganado. Sí. El tema del lag no, no hay que echarle la culpa. Al final, esto es como en Sudamérica. Sí, a lo mejor él tiene muy buena conexión con ustedes porque está con los peruanos, con los argentinos, porque están tan más cerca territorialmente. Pero nosotros, como estamos acá más al sur, se veía un poquito complicado. Claro. Pero Puede bueno. ser, porque Men in Black mora em Fortaleza, é no norte de Brasil, nordeste de Brasil. É muito longe. Sí, ojalá la próxima exijan cable, por último. Yo, porque yo he jugado con muchachos de Brasil y con cable, por ejemplo, he jugado con Cogolec, he jugado con Befighter y con Flavio, y ellos tienen, como tienen cable y todo, no, he jugado bien con ellos. Entonces, eso. Por cierto, ganaste a Best Fighter, porque Best Fighter es muy fraco. Sí, Todos son un buen fracos para jugador también. Renato. Una pena que no estuvo hoy día. Lo vi ahí en el chalón, pero no, no jugó. No, no Tuvo pudo. problemas. Tuvo problemas. Me escribió al interno que no, no pudo instalar el. Bueno, estaba recién instalando el Fightcade, no sé por qué motivos, y no lo logró, no pudo hacerlo, y es por eso que no pudo jugar ni siquiera una sola pelea. Sí, una pena. Ahí era un buen jugador. Pero Y no, habrá ya tenía otra. la iniciativa. Capaz que nosotros se la imitemos a ustedes porque me gustó mucho la iniciativa que hicieron el Mirror con Ryu. Bueno, eso lo hicieron a nivel nacional. Y estuve viendo ahí algunas peleas de tu canal, Jackcha. Así que qué bonita iniciativa que están teniendo. Porque están haciendo ahí la competencia a Ulgrot en streaming. No, Así no, Eulur que. está de vacaciones ahora. Y más bien la idea se lo los créditos de la idea se lo agradecemos pues al amigo Martín Fox, que él es el que propuso estos torneos unipersonaje, ¿no? El amigo Martín Fox Sí, con Huawei, ¿no? Que son los y yo organizadores de descubrí acá una cosa, de Perú. y yo descubrí que Ugrot está jugando un otro juego y no quis dizer para ninguém porque sabe que vamos a moler a ele. Entonces ficou em segredo e regressa dia 1º de novembro. E pero ¿Cómo será? ¿Cómo será? Un día voy a descubrir cuál juego él está jugando y voy a matarlo, como siempre. Yoshi's Island, está jugando Yoshi's Island para torneo. Bueno, gente, a ver, ¿tendrán alguna pe pregunta de repente para final para Julio? A ver, antes de despedir y cerrar el stream. Si quieren, yo les puedo decir, yo les puedo, no, más que nada, yo les quiero agradecer. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Un abrazo a todos, muy bonita iniciativa. Va a seguir el juego vigente, este juego que lo mantengamos vivo y eso. Lo pasé muy bien, muy entretenido y Gracias. felicidades a ustedes, al campeón y eso, muchachos. Una lástima la final, ojalá hubiese sido un poquito más reñido, lo hubiese podido jugar un poco mejor, pero como les conté. Con la latencia o el lag uno pierde precisión en la pelea. Y es de suma importancia. Bueno, eso. Sí, se Muy entiende. agradecido, Sí, Julio, ahí, por Julio. tu participación, Julio. Gracias, por estar ahí, pues, atento y haberte inscrito, por darnos el gran show, ¿no? La gran pelea, hasta llegar a la final, ¿no? Se agradece bastante, un gusto que puedas compartir con nosotros. Y seguramente nuevamente vamos a estar con muchos más torneos en la cual vamos a poder pues seguir divirtiéndonos, porque ese es el objetivo de esto, divertirnos. Así Sí, es. Henry. Ayer jugamos una exhibición con ustedes también, con los Chile-Perú también, estuvo entretenido, lo pasamos bien, así que eso, amigo, un Sí, abrazo, estuvo muchas bueno. gracias. Nos estamos Sí, yo viendo, gracias, felicito. Yaxia. Sí, No, yo gracias a ti, felicito, Julio, por yo tu felicito. participación. Felicitaciones. Esperaba que Yo te cantara. felicito. No, no creo Yo que seas así, Iglesias. felicito a Julio Iglesias por su segundo puesto. Por óbvio, ia ganhar a Nostrax, porque Nostrax é muito fraco. Todos são No, fracos. Nostra, que Não, não es un de buen risa. jugador. Es un buen jugador, Nostra. Tuve suerte porque hemos jugado algunos mirros y él me lo ha ganado, amistoso. Así que hoy en día me tocó a mí, pero fue suerte más que nada. Y esta pelea es suerte. ¿Quién arrincona primero ahí con el trompo? Drill, trompo, patada mío, agarre, así Bueno, todo, claro. ahora
¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? Ahora, el número 4, que fue Renato, ¿no salió cuarto Renato? ¿Renato? ¿Cuarto? ¿Cuarto que es Que Botexo? cuarto Renato ni participó, o sea, arrugó Renato, ¿qué pasó Renato? Yo estaba en el hospital, regresé de hospital. Oh, ese es un golpe bajo. Pues, era porque estoy con una pedra en vesícula y algunas veces necesito tomar morfina. ¿Morfina? ¿Tanto? Sí. Wow, man. Até eu conseguir fazer a operação. Ah, ¿verdad? ¿Tenés turno? Então, eu tenho esta dificuldade, mas eu vou superar. Eu vou superar e vou matar todos. Wow. Ahí Renato ya está prometiendo, ¿eh? Que vuelve con fuerza, dice. Está bien, Sim. está bien. Eu continuo jogando, pero apenas para me distrair, pero às vezes é muito complicado jogar com um pouco de dolor. Então, Claro. vou ao hospital, tomo uma morfina e 1 ou 2 horas depois regresso para minha casa. Bueno, Ah, mira. excelente. Bueno, yo creo que ya se ha alargado un poquito la transmisión. Así que vamos A cerrar. a despedirnos, ¿no? Y agradeciendo pues a todos los participantes que se han atrevido a entrar a este Mirror Dalsim Dalsim, ¿no? Es que ahí justo los tenemos en pantalla. Y pues y nada, ¿no? Gracias también a todos los amigos que han entrado acá para comentar las peleas. Sim, que também quero agradecer a Gra invitação e a confiança. E eu sempre faço umas bromas, pero é tudo pela amizade e pelo jogo. Graças a Yasha, graças a todos pela invitação. E quando queira, puedo sempre participar, assim que queira, eu participo Excelente. sempre. Bueno, yo también me despido, amigo. Muchas gracias a todos por la invitación. Bonito torneo, bonita experiencia, muy original. Sobre todo que salga de usted, amigo de Perú, Jackcha, que lo conozco, Nostrack también. Y los otros Gracias. que no los conozco, espero que tengamos la oportunidad de verlo ahí en algún offline. Claro que sí. Así Muy es. bonito. Así Claro. que un Así abrazo, es. amigos. Ya. Saludos, Julio. Nos vemos. Un gusto, Julio. Adiós. Listo, amigos. Adiós. Entonces, acá cerramos la transmisión. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Hasta la próxima.